Vamos a dejar para el final de la sesión, ¿vale? Me indicáis, por favor, en el chat a qué ponente queréis preguntárselas. Yo las voy guardando y lo hacemos todo al final, ¿vale? Vale, gracias, Sara, por empezar a grabar la sesión. Entonces, vamos a empezar directamente con la primera de las comunicaciones, que se llama la promoción de trayectorias profesionales de calidad. MPL SAP, entiendo que es tu máster en gestión de proyectos logísticos, Carmen, y va a presentar Carmen de Pablos. Un segundo, que cambio la cámara y se sienta ella. A ver, vamos a compartir. Sí, lo voy a hacer, un segundo. Vale, el sonido, un segundito. Vale, Carmen, pues cuando quieras. No sé cómo va ni a quién está enfocando. Bueno, buenos días. Bueno, ¿por qué decidimos acometer este proyecto en nuestra Universidad Rey Juan Carlos? Poner en marcha el Máster de Gestión de Proyectos Logísticos SAP. Bueno, pues digamos que justo después de la crisis del 2008 nos empezamos a dar cuenta de que había unas necesidades de formación claras, había buenas oportunidades de empleo que no estaban cubiertas por los egresados universitarios y, sin embargo, había una crisis de empleo enorme, ¿no? Nos estaba destruyendo mucho empleo para nuestros alumnos y nuestros potenciales alumnos, nuestros alumnos potenciales trabajadores. Este máster se fue un acuerdo entre nuestra universidad y el objetivo es formar en habilidades y los conocimientos que se necesitan para ser consultor en proyectos logísticos con tecnología SAP. ¿Vale? Entonces, bueno, lo ponemos en marcha y lo que hacemos en este trabajo es analizar este proyecto que hoy está en su 10ª promoción presencial y 1ª y 2ª online como un caso de éxito desde la perspectiva de la teoría de las capacidades dinámicas y desde el modelo de coordinación relacional, que son los modelos organizados. ¿Vale? Entonces, concretamente, lo que hemos hecho, para un momento, porque espera, adelante. El objetivo de este trabajo básicamente es analizar. Seguimos, pásame el trabajo. Vale. Este proyecto lo iniciamos, empezamos a pensar en ello a partir del 2009, coincidiendo con la crisis de empleo tan grave que tuvimos en España, y lo ponemos en marcha la primera promoción en el curso académico 2012-2013 como respuesta a necesidades de empleo que se tenía. Es un acuerdo entre SAP y la Universidad Rey Juan Carlos, y el objetivo, como decía anteriormente, es formar a consultores a consultores de logística con tecnología. Vale, entonces, tratamos un poco de responder a ese desequilibrio de empleos que se están destruyendo y empleos que son necesarios donde no hay gente preparada, dar respuesta a todos estos informes como el Future Job Report del World Economic Forum, que esta es la última, el último que se ha hecho, y a todas estas noticias que empiezan a aparecer en prensa sobre el tema de que la empleabilidad la formación continua es un factor diferente, ¿no?, en el éxito. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí en este trabajo es analizar desde la perspectiva organizativa, utilizando una teoría organizativa y un modelo muy sólido organizativo, la teoría de capacidades dinámicas de TIRS y el modelo de coordinación relacional. Los dos modelos, tanto la teoría como el modelo, están orientados a explicar mayor éxito de las organizaciones, en el primer caso por el despliegue de capacidades dinámicas, es decir, cómo combinan recursos las organizaciones, les puede llevar a conseguir ventajas porque son mejores detectando necesidades del mercado, absorbiendo información, integrando diferentes aspectos, diferentes recursos y, como consecuencia de todo ello, innovando. Y el modelo de coordinación relacional explica que a todo igual lo que diferencia a mejores organizaciones es que sean mejores en las relaciones que establecen todos los agentes que trabajan en los procesos, así como en la comunicación. Que la comunicación sea mejor, más adecuada, a tiempo y orientada a resolver problemas reales que existen. Entonces, ¿cómo hemos ido generando esas capacidades? Pues a modo de ejemplo, como algunos ejemplos, ¿no? Capacidades de entender el mercado. Es decir, cuando planteamos esta opción, nos sentamos nosotras como universidad, nos sentamos con los profesionales de las empresas que están empleando a estos alumnos y nos sentamos con SAP, respecto a la tecnología. Y reflexionamos sobre a quién se puede formar, en qué se ha de formar,
qué tipo de formación se requiere, quiénes están empleando y cuáles son los incentivos económicos, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que buscamos evidencias que lo muestren, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el 77% de las transacciones en el mundo llevan detrás un sistema SAP, que SAP tiene más de 18.300 trabajadores en el mundo y el 91% de las empresas de Forbes Global están o son clientes de SAP. Que además, SAP es la primera marca europea de las 20 más valiosas del mundo y el perfil más demandado de empleo aquí, en ese momento sigue siéndolo dentro de diferentes sectores, el de consultor senior SAP, con la evolución de la aplicación SAP en este proceso, ¿no? Y además, que es muy atractivo desde la perspectiva de formación. ¿Por qué? Porque ofrece muy buenas oportunidades de empleo de calidad. Porque los ingresos que generan los partners casi se duplican, se van a duplicar según expectativas en los próximos 4 años. Y además, todo apunta a que el empleo en este ámbito va a aumentar en 1,6 millones de trabajadores hasta el 2024, lo que supone 6.000 profesionales más que el 1.000.000 contratados. Entonces, por eso, ¿cómo generamos capacidad de absorción? Y esto, como ejemplo, pues mirando un poco cómo empieza la carrera un consultor SAP en las compañías que empiezan a ser socios nuestros en este producto, es decir, las que emplean a través de este proyecto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más de 30 convenios con todas las consultoras, tanto grandes como pequeñas, que tienen diseño SAP. Y todas ellas son socios nuestros en esto, ¿no? Entonces, pues Accenture, Deloitte, Santiago, Neveris, KPMG o Pricewaterhouse, o sea, qué condiciones laborales tienes, qué perfil te están demandando para ver si encaja o no con lo que nosotros queremos ofrecer, en qué zona geográfica están necesitando personal y en qué sector se van a utilizar. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta para armar un programa que encaje muy bien con las necesidades que se requieren en el mercado. Entonces, en cuanto a la capacidad de integración, ¿qué hacemos? Pues hacemos un programa muy innovador, muy diferente a lo que existe ya, fruto de convenios de otras universidades con SAP, y además, donde ponemos el foco en lo que las empresas nos dicen que tiene que complementarse más allá de los conocimientos de la tecnología SAP en el ámbito de gestión logística y de la acreditación que los alumnos van a tener, que esa acreditación la tendrían igual si van a SAP a acreditarse. Entonces, decidimos poner mucho foco a cosas que las consultoras que nos van a emplear entienden que son muy relevantes para ellos. En soft skills, lo que son competencias y desarrollo personal, en gestión de proyectos, es decir, que estén muy preparados para gestionar bien proyectos, que entiendan metodologías buenas de gestión de proyectos, y en procesos de negocio, donde vengan los potenciales empleados, siempre tienen carencias en esto. Entonces, armamos un máster de 60 créditos, ETTS, de 480 horas de clase. Adelante. ¿Y cómo la capacidad de innovación? ¿Cómo hemos conseguido? Pues adaptando constantemente de una promoción a otra el máster. Por ejemplo, a modo de ejemplos escogidos concretos, ¿no? La edición segunda incluye el certificado de Business Objects para responder a un aumento de perfiles que están demandando en este momento. La tercera edición ofrece los grupos, fundamentales y los jóvenes. En la tercera edición incluimos también SAP Learning Hub, que es una herramienta que es muy valiosa para ellos, para desarrollar su profesión. Tienes que arrimarte más porque no te oye ni la intérprete. En la quinta edición pues incluimos la última versión de SAP HANA y actualmente ya estamos incluyendo SAP Hybrids por el gran número de transacciones comerciales de tipo comercio electrónico que se están realizando. Estas son las empresas con las que tenemos convenio, donde nuestros alumnos aceptan las ofertas de empleo. En principio, ellos a través de la universidad consiguen prácticas remuneradas y en muchos casos ya, puesto que las empresas entienden que la formación es muy buena y de mucha calidad, les están haciendo contratos directos, porque claro, este ámbito es muy competitivo. Entonces, tener un consultor muy bien formado tiene mucho potencial para ellos. Entonces, aquí lo que hemos trabajado mucho son, desde la perspectiva de la coordinación relacional, las relaciones, es decir, con las empresas que emplean, con SAP, con nuestros socios, con los alumnos, escuchándoles mucho. Los profesores que tenemos, pues tienen un perfil de profesores muy dedicados, muy profesionales, con mucha experiencia desarrollando proyectos, con mucha vocación, que tiene mucha capacidad de trabajar en equipo desde la perspectiva relacional, y hacemos encuestas de satisfacción constantemente a los diferentes colectivos, tanto
a las empresas como ASAP, como a los alumnos, y trabajamos, eso es clave para trabajar mejoras, ¿vale? O sea, priorizamos. Si el 80% de los alumnos nos dicen algo, ponemos el foco en eso. Que falla algo, que se podría mejorar algo, lo contemplamos. Entonces, bueno, ¿qué hemos conseguido ahí? Bueno, pues desde el año 2016 nos dieron la mención, que la hemos seguido manteniendo todos los años, la mención Gold de SAP Education a una de las mejores ofertas educativas a nivel mundial. En el año 2018 nos llamaron a la Universidad de Harvard para presentarlo como caso de éxito en educación y lo presentamos. Además, se ha presentado en varios foros como caso de éxito y, bueno, desde Stanford nos conectaron para ser embajadoras de la iniciativa WITS, que ya hemos hecho dos congresos, dos seminarios y este año haremos un tercero. Es una iniciativa muy interesante para animar, sobre todo a mujeres, para que entren a formarse en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque hay muy buenas opciones en temas de calidad de empleo y todavía hay mucho desequilibrio entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, son iniciativas que tratan de animar. Entonces, nosotros hicimos un seminario en el 2020 con ellos mostrando proyectos atractivos liderados por mujeres en este ámbito. El año pasado hicimos un seminario dedicado a plataformas que pueden empoderar a las mujeres en esto y este año lo vamos a dedicar a emprendimiento femenino. Perdón, ¿cómo te pasa? Y ya está, esta es una foto de la última promoción, hay que explicar ahora, y que es que fue la décima, perdón, la novena, este año estamos en la décima, y la primera y segunda online, que este año estamos en la tercera online. Y gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Vamos aquí como motos. A ver, un momentito, disculpad, mientras voy preparando la siguiente, que nos va a presentar Sonsoles Lerey Galán y el título es la promoción de trayectorias profesionales de evaluación sumativa a evaluación formativa la asignatura de Computer Science Applied for Corporations. Es que de verdad que no podéis imaginar lo que tenemos aquí. Vamos a ver, un segundito, aquí está. Vamos a intentar acercarnos, decirnos, aquí no vemos el chat, me lo están chivando, entonces decirnos por favor lo de si se oye bien y demás, ¿vale? Por aquello de que la intérprete pueda hacer bien su trabajo. Pues quítalo, sí. Porque es como por favor, los que vayáis a poner, tenéis que estar cerquita de Raquel para que la intérprete pueda, oír bien, y los que estamos aquí tenemos que estar muy callados porque si no se acopla y subir y tampoco oye bien. Vale, y yo mientras, empezamos. Venga, cuando quieras, Sonsoles. Que me cronometran. Hombre, buenos días. Queremos compartir una experiencia de evaluación que llevamos a cabo en la asignatura de Computer Science Applied Corporations en el marco de la situación COVID que todos conocemos. En concreto... Lo paso yo porque parece no, que... No, no me lo paso. Vale, perdóname. O sea, llevo el ritmo. Vale. En concreto, lo que hicimos fue transformar una actividad, una prueba, apoyándonos pues, en las características de la evaluación formativa, una prueba que hasta el momento había sido meramente sumativa. ¿Vale? Entonces, digamos que los retos a los que nos enfrentábamos era dar solución a algunas de las problemáticas que van asociadas cuando implementamos este tipo de pruebas, ¿no? En nuestro caso, prestábamos especial atención pasamos en el eje vertebrador, que es la retroalimentación, en este caso el más básico, lo que es tarea correcta e incorrecta. Y como decía, la problemática fundamental en la que nos enfrentábamos era el asegurarnos que íbamos en la línea de evaluar, de garantizar que evaluábamos las competencias de la asignatura, no meramente apoyarnos en estas herramientas que nos proporcionan los CIR, etc. Entonces, vamos a ver qué solución encontramos para integrar todos estos elementos y una breve valoración de los resultados. La asignatura es totalmente práctica, tiene dos bloques. Primer bloque, con trabajo del curso, actividades prácticas. Segundo bloque, tenemos un 10% de la... En el caso de todo el curso de la asignatura recae sobre el segundo bloque de tratamiento de datos. El 100% es de lo que es trabajo, actividad del curso, y sí que manteníamos una prueba final con un 60% del peso, como decíamos antes, de carácter sumativo.
Llega la situación COVID y nos encontramos con que nos queda pendiente por evaluar esta última prueba final que afecta exclusivamente a este segundo bloque. Una prueba final que hasta el momento facilitábamos, utilizamos la herramienta Excel para trabajar todas las competencias y lo hacíamos con un único fichero, con un escenario, bases de datos, etcétera, que repartíamos por igual a todos los alumnos, mismas instrucciones, etcétera. Bien, llegamos al COVID, tenemos que evaluar en remoto. Nos planteamos que no vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Descartamos replicar esto solo distribuyéndolo en modelo online. Y lo que hacemos es que dividimos esta prueba en una primera prueba asíncrona, en la que va a ser el 10% de la nota que se va a obtener o que va a ir asociada a la máxima nota, digamos, el mejor resultado de todos los intentos que puede realizar el alumno. Y lo siguiente va a ser ya la prueba final, digamos, un 50% del tiempo, un único intento, teniendo que haber superado la prueba asíncrona. ¿Por qué? Bueno, pues atendió fundamentalmente una primera razón, que es alumnos de presencial que los llevamos online, pues nos interesaba que se familiarizaran con el sistema de evaluación para evitar errores procedimentales. O sea, punto número uno. Punto número dos, que tiene todo el peso del desarrollo, lo que queremos es involucrar a los alumnos, crear alumnos, involucrarlos a través de o fomentando la práctica y la revisión de contenidos, todo esto con dinámicas motivadoras, ¿no? Que es donde están todos estos elementos. Bien, ¿cómo lo llevamos a la práctica? A la vista está que vamos a tener que apoyarnos sí o sí en la herramienta de exámenes del aula virtual, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalle todo lo que nos aporta porque lo tenemos todos clarísimo. Recordemos, estamos en una asignatura de corte práctico, no nos vale preguntas tipo test tal cual. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que rediseñar la prueba introduciendo la corrección automática en el fichero. Y nos falta un tercer elemento para completar este ciclo de retroalimentación. Prueba, corrección, verificación de la tarea realizada, recibo mi calificación donde tengo el desglose de tareas para saber dónde estoy fallando. Y por supuesto, con un banco de preguntas aleatorias detrás, todo esto que ya tenemos todos clarísimo, ¿no? De estas herramientas que proporcionan. Todo esto lo solventamos asociando, o sea, generando unos códigos que van asociados o se encargan de verificar estas tareas. El alumno lo que introduce en el aula virtual va a ser ese código, que es el que va a dar la calificación. Si me introduces el código correcto, pregunta bien, y si no, siempre va a tener un código, como vamos a ver ahora en el pequeño ejemplo. Por supuesto, nos falta el control del proceso y es que en cada intento al alumno se le exige que suba el fichero para posible comprobación posterior manual. Desde luego, en el examen final, la comprobación es sí o sí. La tarea tiene que estar bien realizada en el examen, ¿no? O sea, tiene que estar realizada en el fichero. ¿De acuerdo? Por tanto, conseguimos, digamos, con este sistema resolver aquellas cuestiones que nos producían más inquietud. Ejemplo un poco de cómo quedaría, tenemos aquí nuestra pregunta, el alumno realiza su tarea, recuerda la pregunta, da igual bien o mal, siempre obtiene un código, en cualquier caso tiene que introducir aquí para tener su feedback de realización correcta e incorrecta. No voy a entrar en el detalle, para cada pregunta, como decía, el código se genera con una serie de controles que validan si la tarea está realizada correctamente o no. Y bueno, la generación automática de ese código. Rápidamente también, una vez hecho esto, que queríamos ver el impacto que había tenido, digamos, este tipo de prueba, de examen, de planteamiento, tanto en el rendimiento de los alumnos como en ese objetivo que queríamos de aumentar la motivación y la participación. Para ello nos fijamos en estos indicadores, vamos a decir así, que es la participación en el número de intentos de los alumnos. De 1 a 22 estaríamos aquí en una media de intentos entre 5 y 8. Estamos hablando de exámenes que tienen una duración media de una hora, máximo de una hora. Eso nos habla, efectivamente, que sí que han estado intentando. Al final, quieres práctica, quieres, se consigue. La progresión en las medias, desde el primer intento hasta la calificación máxima, llegan a un incremento del 3x3, de una media de los 3 puntos, 3,3 puntos.
Bien, por supuesto, todos aspiran a la máxima nota. Fantástico. En cuanto a las pruebas finales, pues evidentemente, que eso es una cosa que también se conoce en la literatura, pues la asociación que hay entre estos tipos de intentos y las calificaciones obtenidas es positiva. Aquí tenemos más variables, no es lineal, en el sentido de, o sea, tenemos un grado de relación realmente interesante para lo que tenemos, ¿no? En definitiva, lo que sí que hemos visto, digamos, como conclusiones, que desde luego este tipo de planteamiento de contexto de evaluación formativa, como está demostrado en experiencias previas, mejora tanto la participación como los resultados académicos de los alumnos. Eso está clarísimo. Segundo, el diseño de este tipo de pruebas de corrección automática con la codificación de los procedimientos nos ha permitido la integración, desde luego, en aula virtual y ajustar los objetivos de evaluación. Por lo tanto, se convierte en una herramienta muy potente para implementar en actividades de evaluación formativa. Y desde luego, te abre la puerta a los ojos, no está exento de trabajo, pero a la evaluación continua, a la evaluación formativa continua, con esta idea de motivación, incremento de aprendizaje, etc. Así que en eso estamos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rosales. Déjalo aquí, sí, voy presentando. Voy abriendo la siguiente. Un segundito. Vale, pues mirar la tercera que se va a presentar. Se llama Nuevas prácticas innovadoras basadas en Serious Game en la asignatura de informática aplicada de Zombie World, que presentan Ana del Moral y Lorena Rodríguez, y creo que además hay que daros la enhorabuena, ¿no? Pues vamos a volver a ver esta tarde también en el aula magna. Pues nada, todo vuestro. Bueno, me pongo por aquí. Bueno, muchas gracias por asistir. ¿Has ido avanzando? ¿Sí? Bueno, pues como decía, muchas gracias por asistir a la presentación de nuestro proyecto de nuevas prácticas innovadoras. Hemos usado un civil game que hemos llamado The Zombie World. Lo primero, presentarnos. Somos tres profesores de la asignatura de informática aplicada, Rubén Vallejo, Lorena Rodríguez y Ana del Moral, y nuestra idea es pues seguir innovando y seguir aportando nuevas experiencias a la enseñanza universitaria. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, pues en nuestra asignatura tenemos un 10% del porcentaje de la evaluación que se dedica a prácticas y a distintas actividades en lo que son las clases. ¿Qué vimos? Que la entrega de estas prácticas y de estas actividades suponía un esfuerzo para los alumnos y su entrega había decaído durante los últimos cursos. Por lo tanto, se nos ocurrió implementar nuevas actividades para fomentar que los alumnos estuvieran motivados y no dejaran pasar ese 10% de la nota final. ¿Qué queríamos conseguir? Bueno, pues se nos ocurrieron tres hipótesis para mejorar la involucración de los alumnos, su atención y su motivación. Principalmente tres. Comprobar que el uso de las actividades de Serious Game aumenta la motivación y el interés académico, además de aclarar contenidos que ya se han visto en las sesiones. También que los alumnos aprenden más con actividades de Serious Game frente a actividades o prácticas tradicionales. Y la tercera hipótesis, que aumentará la asistencia en clase con este tipo de prácticas. Para ello recurrimos a una serie de metodologías y recursos que son principalmente el Serious Game, que a diferencia de lo que conocemos todos por gamificación, bueno, pues el Serious Game, el fin concreto que tiene es el aprendizaje más allá del entretenimiento o de la pura diversión, que puede ser cualquier otro juego. Como recursos espaciales, bueno, pues la propia aula de la universidad, y como sabéis, como este proyecto se impactó en el curso 2021, nos apoyamos en Teams, en Microsoft Teams, para unir las dos partes, los alumnos del aula y los alumnos que estaban en casa. También, además, lo implementamos en distintos grados, ¿vale? Distintos campus, en Móstoles y en Alcorcón, unos 115 alumnos y durante, como os digo, el curso académico 2021. ¿Qué usamos? Bueno, pues tuvimos el Kahoot y el Genially como recursos externos para realizar lo que es el juego como tal,
y luego lo implementamos con nuestra aula virtual, que ya todos conocéis, y por supuesto, pues con los programas que vemos en nuestra asignatura, que son Microsoft Word y Microsoft Excel, y Lorena, el desarrollo. Bueno, voy a contaros el desarrollo del juego en sí. A lo mejor os estáis preguntando entonces qué es The Zombie World. Y bueno, Zombie World es un juego de preguntas que tienen relación con la materia. Esas preguntas, lo que hemos hecho ha sido dividir a la clase en dos grupos y hacer dos roles. Por un lado los zombies y por otro lado la resistencia. Nosotros los docentes además adquirimos el rol de gobernadores. Cada uno de nosotros, al encontrarnos en grupos distintos, lo que hacemos es manejar el juego en una ciudad distinta. ¿Para qué? Para luego poder interactuar con ellos en redes sociales y poder diferenciar a los alumnos. De esta manera, los alumnos, si aciertan preguntas, lo que van haciendo es ganar puntos que equivalen a vidas en el juego e intentamos hacer como un tipo de sanación de la ciudad o infección de la ciudad. Bueno, no sé si se va a escuchar. Voy a poner un vídeo introductorio que les ponemos a los alumnos para que se vayan involucrando y reconozcan un poco más de qué estamos hablando. Bienvenidos a The Zombie World. Este comunicado va dirigido a todos. En el vídeo lo que hacemos es decirles que en la ciudad ha habido una infección a nivel mundial, nos hemos contagiado, ha habido mucha gente contagiada y existen por un lado los zombies que están contagiados y por otro lado la resistencia. Entonces, de una manera lo que tienen que hacer es intentar quitar vidas o puntos de un grupo a otro. Jugamos en un tablero que hemos creado con Genially y nos movemos por dos grupos, la resistencia y los zombies. Lo que hacemos es elegir un portavoz por cada uno de los grupos, que es el que tira el dado. Esta persona que tira el dado escoge dónde se va a mover y en el tablero, como podemos ver, que es un Genially, tenemos dos tipos de casillas. Las casillas normales, que lo que hace el alumno es ganar o perder 100 puntos, y las casillas que son edificios, como el laboratorio, el hospital o la estación de trenes, donde las preguntas no son individuales, sino que son grupales. Además, dentro de lo que es el tablero, tenemos una serie de objetos que están escondidos, como estos que tenemos aquí, que lo que hacen es aportarnos beneficios. En cuanto a los personajes especiales, que también hemos implementado, hemos recurrido a unos personajes especiales que lo que hacen también es aportar una serie de ventajas a los alumnos. Estos personajes se hacen a través de un sorteo con Kahoot, y tenemos por un lado pues, los personajes zombies, que serían estos, y los personajes de la resistencia. Las preguntas pueden ser de dos tipos. Bueno, pueden ser de tres tipos, pero las preguntas no solo las hacemos nosotros a través de un Genially que hemos preparado, sino que también los alumnos elaboran sus propias preguntas para preguntar a sus compañeros, días anteriores. Las preguntas son de tres tipos, de multirrespuesta teóricas o prácticas. Al encontrarnos en un sistema híbrido, necesitábamos compartir a través de Teams la pantalla para realizar esa práctica, entonces el alumno compartía pantalla con nosotros, ejecutaba la acción y de esa manera ganaba o perdía puntos si acertaba o no. Por otro lado, en los edificios, el portavoz de cada uno de los grupos era el que tenía que compartir pantalla y de esta manera también ejecutar la acción de la pregunta. Bueno, aquí podemos ver las preguntas individuales y las preguntas grupales. Lo paso muy rápido por el tiempo, ¿vale? ¿Cómo puntuamos? Si el alumno acierta la pregunta, gana 100 puntos. Si el alumno falla la pregunta, pierde 100 puntos. Pero antes de perder 100 puntos, siempre contamos con un comodín de su propio equipo que le puede ayudar a acertar la pregunta y ambos ganarían 50 puntos. Si nadie le ayuda, esos 100 puntos irían a la persona que le pregunta. Como os he dicho, vale un punto en la asignatura, un 10%, por lo tanto en el juego 1000 puntos equivaldrían a la puntuación máxima. En el aula virtual también tenemos una serie de herramientas o recursos para ayudar al alumno a hacer una especie de estrategia. Por un lado ponemos los personajes con la puntuación que van teniendo para que sepan a quién preguntar, depende si quieren que el personaje le quitar puntos o beneficiarle. Por otro lado también tenemos un Genially con los personajes especiales, el alumno, el nombre y los objetos encontrados en el tablero. Y por otro lado tienen un chat en el aula virtual que les permite interactuar entre ellos, entre diferentes grupos para crear estrategia. Y bueno, como red social, así resumido, hemos usado Instagram, ¿vale? Consideramos que las redes sociales son importantes para fomentar el feedback positivo entre alumno-profesor. Como resultados,
hemos hecho dos análisis. El primero, hemos medido la entrega de las prácticas del año pasado y la asistencia al juego este año, y hemos visto una clara diferencia. Este es el año pasado y este es esta, y este es este, o sea, 19-20 y 20-21. Y por todas las calificaciones, que también han aumentado. Hemos pasado de un 6 a más de un 8. Y por otro lado, hemos medido la motivación a través de un cuestionario EMSI. Con un 62,8% de ratio, hemos comprobado cómo el 89,8% de los alumnos considera que la actividad es atractiva y 41 de 49 dicen sentirse bien con esta actividad. Como conclusiones, aceptamos nuestras tres hipótesis anteriormente explicadas, porque obtenemos más motivación, más asistencia a clase y mejores calificaciones. Por lo tanto, consideramos que el Zombie World es una muy buena alternativa a las prácticas planteadas en cursos posteriores. Os ponemos un breve vídeo de 30 segundos. 30 segundos, de verdad. Donde podéis ver, bueno, no se va a escuchar, así que nada. Porque no se va a escuchar. Un 3. A la derecha. Una parte. A la derecha. La idea. Uno, dos y tres. Es una pequeña piedra. Has conseguido. En este caso, ha ganado. Que le aportan unos beneficios. Vale, las monedas son. Contactar con nosotros, pues ahí os dejamos nuestro correo y nuestro Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Sí que os pediría ya recordar lo de tratar de ajustarse al tiempo, porque hemos empezado, como sabéis, bastante tarde y entonces, si no, la cosa se va a alargar demasiado. La siguiente es la número 4, que se llama Efectividad del aprendizaje invertido en el rendimiento académico universitario aplicado en asignaturas del área de comercialización e investigación de mercados. Y va a presentar Niurka Guevara Otero. Sí, lo único, si te sientas, me lo decís por la cámara, ¿vale? A ver, decidme. Ah, te dicen. Sí, sí, ahí. Un poquito más. Nada. Ahí estás bien enfocada. Yo con qué me apaño con esto, con las teclas. Vale, entonces, espera, preséntalo. Ahí estamos. Y ya está, le das aquí. ¿Vale? Vale, puedes dar como quieras, ¿vale? Si quieres ahí. Pero esto lo puedo poner aquí también, ¿no? Ahí están viendo esto, no te preocupes. Mira, lo que ven es eso que tienes ahí. Sí, o sea, no, que está bien. Para, vale. Ahora vale. Lo que están viendo es todo. Por eso digo que, vale. Que estaba bien antes. ¿Pero para quitar esto? Nada, da igual, porque esto solo lo ves tú. A ver, ponlo en el agua. O sea que está bien, o sea que se ve, no te preocupes, sí. Te voy a quitar esto. Vale, bueno, buenos días, muchas gracias a todos por acudir a la presentación de este trabajo. Bueno, que como su nombre indica, intentamos medir la efectividad del aprendizaje invertido en asignaturas concretas del área de especialización y comercialización de mercado. Y para ponernos un poco en contexto, la idea surge a través de la situación que todos conocemos de COVID y la participación en diversos cursos asociados a esta metodología, ya sea por innovación docente de nuestra universidad o de la Universidad Católica de Ávila, dado la situación y encontrarme por cuestiones de aplicada a la universidad dando la docencia online, pues me permití la motivación de intentar aplicar en dos de las asignaturas, un poco ambicioso, en dos de las asignaturas en las que impartía docencia y que además en años anteriores también la había dado para poder comparar un poco y ver si es verdad, como muchos estudios apuntan, la efectividad en el rendimiento de los estudiantes se puede avalar. A raíz de ello, y comentarlo con ciertos compañeros del área, pues dos profesoras intentaron motivarme para hacerlo llegar aquí y que se conociera y para hacer un estudio estadístico en condiciones que nos permitiera, pues, efectivamente, evaluar un poco más sobre estos indicios. Aquí no va. Aquí. Vale.
Bueno, voy muy rápido, ya sabemos la situación, ¿no? Basándonos un poco, nos quede claro, hablemos todo el mismo idioma. Con respecto a esta metodología, lo fundamental es pasar ese rol, ese protagonismo a los estudiantes. ¿De qué manera? Pues intentando de implicarlos, ¿no?, en la realización de actividades, como bien vimos en la exposición anterior, intentando incrementar la asistencia, la motivación, y ya si también influye en el rendimiento y en sus notas, pues entonces, bueno, pues sería lo ideal. Entonces, esto parte fundamentalmente de que el profesor pues cede ese rol de alguna manera, pero debe realizar unas acciones para que esto funcione, se pueda medir y se coordine. Partimos de tres pilares, como se ve en la imagen. La primera situación es de unas actividades que se denominan actividades de preparación, que estas actividades lo que hace es que tenemos que tenerlas colgadas siempre disponibles para que el alumno, antes de acudir a clase, se prepare, al menos con los conceptos básicos, lo fundamental, las mínimas, ¿no?, los mínimos contenidos que debe dominar para avanzar en la clase que en cuestión ya está programada. Estas actividades, por supuesto, se hacen de manera asíncrona. Luego ya en la clase en cuestión desarrollamos otras actividades que denominamos actividades de consolidación, donde las realizamos de manera individual y de manera colectiva y partimos de donde lo hemos dejado en esa actividad asíncrona anterior e intentamos que en esa clase, bueno, pues los alumnos vamos a ir valorando el grado de entendimiento de las primeras ideas que hemos puesto y a partir de ahí es muy flexible la clase porque nos permite realizar pues otras acciones que usamos herramientas, que ahora indicaremos cuáles, también de cursos de la universidad. Y luego el tercer y último pilar sería las actividades que todos estamos ya acostumbrados de una docencia tradicional que incorpora tecnología, ¿no? Es las actividades fuera de clase con un periodo concreto donde el alumno individual o colectivamente pues las realiza, las sube al aula virtual, ¿no? Eso se mantiene. Vale. Datos metodológicos, a ver aquí. Vale. Bueno, partimos primeramente del objetivo fundamental. ¿Existe verdaderamente diferencias entre el curso 19-20 que se realizó de manera tradicional con tecnologías al curso 20-21 que intentamos implementar, vamos, que lo hicimos implementar en todas las actividades y en todas las clases esta metodología? Es lo primero y para eso lo que hacemos es elegir dos grupos. Las asignaturas son dirección de marketing del doble grado de ADE y la asignatura política de comunicación y publicidad digital del grado de marketing, donde además asisten otros alumnos del doble grado de publicidad. Con lo cual, los tres factores fundamentales son más ambiciosos aún, ya no solo el rendimiento y el desempeño, sino ver si efectivamente pues, ellos tienen una mejor percepción, ¿no? Son flexibles a la aplicación de esta metodología y por último, evaluar de alguna manera si tiene algún impacto en las valoraciones docentes que tenemos los profesores a raíz de los alumnos, ¿no? Aquí vienen los datos de la muestra. Bueno, lo primero y que tuvimos en cuenta es incorporar todo en el aula virtual. Aquí lo que hay que tener en cuenta, manejamos todas las herramientas oficiales de la universidad y lo que hacemos es dividirla en estos tres apartados. Actividades antes, como hemos dicho, que antes de clases asíncronas, durante de clase de consolidación síncronas y después de clase de refuerzo individual. También hemos realizado, ¿qué vamos a medir? Bueno, pues hemos medido las notas de cada una de ellas, de todas las asíncronas, las medias de cada uno, de las actividades síncronas y de las asíncronas de refuerzo individual o colaborativo. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, se ve fatal, pero intento un poco comentarlo. Bueno, lo primero es que exige una organización y una planificación exhaustiva porque tradicionalmente estábamos enfocados a hacerlo de un tema, del tema de la asignatura, e intentábamos, bueno, pues planificar las actividades, pues ahora aquí esto cambia. Esto sería muy similar a la docencia online. Sería cada clase, es una experiencia, es un momento único, y en ese momento hay un tema que corresponde por planificación, pero sí es verdad que durante esa clase vamos a desarrollar las actividades propias de lo que ahí va a ocurrir, ¿no? Entonces, eso es una dedicación, que es un esfuerzo que no vamos a ignorar, que hay que planificarlo con antelación. Entonces, se planifica, como vemos, por fechas, ¿no? Entonces, en cada fecha ocurre, en este caso hay una entrada por team, porque estábamos así, de esta manera, pero la idea sería que siempre esté lo que ellos saben, la presentación de la asignatura, el temario que tanto nos exigen. Bueno, pues este temario aquí hicimos una transformación. Aquí usamos, reaprovechamos todas las transparencias que tenemos de cursos anteriores, que la mayoría de los profesores disponemos a través de PowerPoint, pues lo que hicimos es intentar importarlas a Genially y hacerlas interactivas, de manera tal que no fueran aburridas, que cada alumno pudiera ir encriptando y a medida, ¿no?, que fuera de una forma para él mucho más motivadora. Todas, otro elemento importante es que este contenido está incrustado
de manera tal que el alumno no puede descargarlos. Ya vemos que estas descargas, luego nunca sabemos dónde van a parar. Entonces, bueno, todo este esfuerzo del profesor, pues de alguna manera, están públicas, eso sí, durante todo el cuatrimestre. El alumno puede verlas cuando quiera, pero sí tiene una navegación y una interactiva. Luego, las actividades de lo que hemos utilizado, Buclad y AS5P. Con respecto a las dos, la experiencia al final fue más dedicada a Buclad por la cantidad de preguntas de tipología distinta que podemos hacer. La asimilaron mejor, genera competencia sana, porque luego hay un podio que vamos viendo cómo ellos van. Hay un tiempo, con lo cual la clase no se nos va, podemos controlarla, cada pregunta tiene un tiempo, y si nos hemos preparado y estamos siguiendo la clase, contestaremos bien o no. Entonces, la idea es, la evaluación siempre es una nota individual, pero sí es verdad que entre el grupo pues, vas viendo pues, diferentes escenarios, ¿no? Que entre ellos intentan buscar la solución, porque las preguntas van generando diferentes grados de dificultad. Por otra parte, y muy, muy importante, muy valorado para ellos, los informes. Esta herramienta nos permite dos cosas. Primero, algo increíble, sincronizar. Bueno, pues voy a intentar resumir. Sincronizar las notas. Las notas se sincronizan automáticamente. Os la voy a mostrar aquí. A ver si puedo. Las notas se sincronizan inmediatamente en el aula virtual. No tenemos que corregir. Nosotros ya, eso sí, diseñamos la actividad, pero las notas en el momento ellos la ven, dan un seguimiento continuo y además emiten un informe de cómo salió él y se puede comparar con el resto. Con lo cual, es algo que han valorado muy bien. El examen lo hicimos presencial, pero digital. Y aquí mostramos, bueno, rápidamente, pues algunas diferencias, ¿no? Entre las actividades, cómo figuraban. Estas son las de preparación. Vemos tipo de material, cómo se hace interactivo, que él puede ir pinchando y cómo se pregunta. Vas en navegación libre, vas contestando y la nota se va generando de manera automática. Luego, con respecto a las de clase, bueno, pues podemos poner de todo. Con una imagen que seleccionen la correcta, un vídeo que lo interpreten. Hay muchísimas de enlace, hay de todo. Y la verdad que tienen muy buena aceptación por ello. Inclusive, esta me gusta mucho usarla, preguntando o por un concepto concreto que pareció la clase, pues no, y tenemos este feedback inmediato y ellos también lo van viendo. Las de fuera rápidamente, las de siempre, de tarea, y estas, bueno, pues una lectura, comprobamos que lo lee con unas preguntas muy concretas, son simples, y luego, pues bueno, la de pregunta abierta, de interpretando la lectura. Voy directamente a resultados, ¿no? De cómo lo hemos medido, la percepción. Le hemos hecho una encuesta con 5 preguntas donde se comparaba esta metodología con las anteriores y el impacto hemos ido a verlo por lo que está público de las valoraciones docentes. ¿Qué hemos obtenido de ello? Bueno, pues rápidamente. Primero, unas diferencias. Claro, son dos grupos, las actividades no son similares, entonces, bueno, no son las mismas variables, pero sí hay diferencias significativas y se incrementan las notas de muchas de ellas. Esto sugiere que tenemos que hacer un estudio más exhaustivo por tipo de actividad, no tan genérico como en este caso. Y con respecto a la percepción, y ya termino, y la motivación, bueno, las valoraciones docentes han subido en uno un 29% y en el otro un 8%, con lo cual ese feedback está muy bien. Los alumnos tienen unos testimonios increíbles de agradecimiento e incorporan al profesor por primera vez a participar en una orla que nunca me había ocurrido, ni había tenido su experiencia. La verdad, trabajos FG que salen de... Entonces, bueno, sí es verdad que puedo valorar que ha sido increíble, que seguiré, que me he enganchado. Que lo seguiré haciendo porque luego el esfuerzo para el profesor tiene una proyección profesional, ¿no? Y realmente también sentimental. Y por parte de los alumnos también tenemos un feedback muy, muy positivo. Todas las encuestas, que no las he mostrado, de 5, todos como veis al final, pues dan comparando un 4-4. Con lo cual nos quedamos con ellos, estamos a vivo el proyecto y a seguirlo en otras asignaturas y a ver a qué conclusiones podemos llegar. Perdonad, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Niurka. Vamos a seguir con la siguiente número, cuyo nombre es Desarrollo del pensamiento crítico en el aula mediante debates y la aplicación del flip learning. Y la van a presentar Alicia Orea Giner y Álvaro Hernández Tamurejo. Lo preparo ya, un segundito. Ahí está. Y poneros ahí si queréis. Ahí lo podéis pasar si queréis. Ahora os pongo esto. Y ahora me decís lo de la cámara, ¿vale? Pues sí. La puedes. Los que estáis en Teams, ¿me podéis decir la cámara cómo se ve así? Que la estoy moviendo un poco a lo loco. El proyector,
sí, la idea es a ellos, el proyector, no hay problema. ¿Ahí estáis? Vale. Pues espera que vuelva a empezar. Buenos días, vamos a presentar un proyecto que habíamos empezado a desarrollar en el curso 2020-21, es decir, el curso anterior. En la asignatura, tanto Álvaro Hernández como yo hemos estado aplicando una serie de medidas para poder desarrollar el pensamiento crítico en el aula. Ya se ha hablado previamente de lo que es la aplicación del aula invertida, la educación universitaria. Es cierto que, como se ha comentado, pues con la COVID-19 se incrementa mucho su uso. Y una cosa importante que queríamos decir sobre esto es que el curso 2021, como sabéis, en Ciencias Sociales, pues fue 2 semanas online, 2 semanas presencial con 2 turnos. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Bueno, pues planteamos la aplicación de la parte teórica mediante las clases online, y los 2 turnos que teníamos en 2 semanas diferentes eran para actividades prácticas, que eran concretamente debates. Estos debates vamos a explicarlos más o menos rápido porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero este modelo lo que nos permitía también era ofrecer una especie de sistema de medición para poder evaluar si se está desarrollando o no el pensamiento crítico en el aula, y que sean capaces de analizar datos de manera que puedan obtener conclusiones y sepan cómo aplicarlos en la vida real. Esta aplicación lo que hicimos fue desarrollarla en la asignatura de análisis del mercado turístico, en el curso 2021 con Turismo IAD en Fuenlabrada. Aquí estaría resumida la metodología docente implantada. Básicamente, pues es una actividad en grupos donde van a tener que trabajar en equipo. Además, se les daba un tema previamente dentro de un listado, podían elegir el que quisieran o proponer uno nuevo. Y una vez elegían ese tema, tenían que desarrollar su propio debate para no enfrentarse a nadie, sino crear las propias preguntas, y desde la parte de los profesores moderábamos el debate y también incentivábamos un poco pues que se fuera generando más debate cada vez, pues eso, pues más argumentado, porque al inicio, pues al principio se sentían un poco pues más inseguros y demás, y poco a poco ya iban pudiendo hablar más, iban desarrollando más ese pensamiento crítico, y algunos de ellos incluso se lo preparaban antes, los que eran alumnos que no tenían que presentar, para poder tener argumentos y poder pues afirmar que estaban de acuerdo o decir que estaban en contra y dar su propia opinión en base, por ejemplo, a noticias de actualidad, etcétera. Además de eso, pues se elaboraban también unas conclusiones una vez eran realizados los debates, para poder obtener, pues de manera resumida, unos datos también sobre cómo a ellos les había parecido la participación de sus compañeros, etcétera. ¿Cómo hemos evaluado de forma preliminar la implantación de los debates? Pues en ese curso hicimos un cuestionario donde había varias preguntas de carácter cuantitativo, y también teníamos preguntas abiertas donde les podían contar un poco su experiencia, evaluar al grupo, y también comentarios hacia los profesores. La tasa de respuesta fue del 70,51%, que en realidad es bastante alta, porque otras veces que hemos intentado estas cosas pues no han respondido bien, era algo voluntario. Y además había matriculado 77 alumnos. En cuanto a algunas respuestas, pues podéis comprobar que el hecho de utilizar la metodología del aula invertida online presencial, como os he comentado antes, lo evaluaban sobre 4,18 en relación a 5 puntos. Y luego la otra parte era sobre el hecho de participar en el debate, cómo ellos creen que habían mejorado a través de estos debates su capacidad de exponer, etc. Y nos daban 4,05. En cuanto a los resultados cualitativos, rápidamente nos decían que les iba a servir para su futuro profesional, y también que veían que no solamente habían aprendido contenidos teóricos a través de los temas, sino que habían complementado con información extra a través de esos debates, porque estaban conectados con los temas, pero ampliaban con temas de actualidad, etc. Bueno, en definitiva, el objetivo de Alicia y mío cuando iniciamos la asignatura era permitir a los alumnos desarrollar un pensamiento crítico, una habilidad, una competencia más allá de los meros contenidos que las guías docentes se están recogiendo, ¿no? Entonces, bueno, somos de la firme convicción de que es importante que estas acciones que se desarrollen en el aula, que la comunidad universitaria, sobre todo los docentes, tenemos que apostar, porque son unas competencias que el mercado demanda. Ahora bien,
antes de ello, es muy importante que el sistema de medición de estas acciones sea efectivo y sea eficiente, porque como todos sabemos, los sistemas de medición actuales introducen muchísimos sesgos. Son los alumnos los que evalúan y muchas veces los alumnos te evalúan en base a cuán de fácil o cuán de difícil ha sido el examen. Esa es la realidad. O incluso, cómo ponderamos estas actividades dentro de lo que es la nota final de esa asignatura. Si vale poco, el alumno no tendrá interés, si vale mucho, tendrá más. Por tanto, lo que proponemos aquí, más que un modelo que os lo vamos a enseñar, es, oye, deciros, abrir este debate entre los docentes para ver qué sistema podemos implementar para medir la eficiencia de estas acciones, para luego poder diseñarlas e implementarlas, porque es muy importante. Carmen en la primera ponencia lo ha dicho, hay que alinear nuestra metodología con lo que demanda el cliente, el alumno, que lo que demanda el alumno es lo que demanda el mercado laboral. Y competencias como la comunicación, hablar en público, saber expresarse, argumentar, pensamiento crítico, son claves, son fundamentales. Entonces, bueno, os vamos a enseñar una propuesta de modelo. No lo hemos puesto grande porque no nos queremos parar en cada elemento, porque simplemente una propuesta a modo de que todos compartamos ideas, pero fundamentalmente se basa en que hay que preservar la autoevaluación por parte del alumno de estas actividades, pero yo lo implantaría en diferentes momentos del tiempo, de tal manera que el alumno pueda evaluarse a sí mismo desde que comienza el grado hasta que lo finalice, de tal manera que podamos evaluar si realmente se ha producido una evolución, más el alumno. Entonces, bueno, también hay que definir esas competencias que queremos efectivamente enseñar y trasladar a los alumnos. Eso por un lado, pero por otro, creo que los docentes tenemos que participar en esa evaluación. A mí se me ocurre, en la asignatura de idioma moderno hay un acuerdo con una entidad que certifica esa competencia en ese idioma. Oye, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en ciertas competencias y skills que son demandados en el mercado? De tal manera que la Universidad Rey Juan Carlos o la comunidad universitaria, la universidad pública, pueda diferenciarse, de tal manera que nuestros alumnos tengan los conocimientos disciplinares asumidos, pero también hay competencias que son cada vez más demandadas en el mercado. Entonces, bueno, pues proponemos, a modo teórico, oye, que al inicio del grado se haga una evaluación por parte de los docentes o establecer un acuerdo con una empresa o una compañía, oye, que evalúe el grado de capacitación que tienen los alumnos frente a hablar en público, exposición, pensamiento crítico y demás. Y al final del grado, hacer una evaluación de tal manera que, por lo menos, podamos evaluar ese avance y, ¿por qué no?, abro el melón, tratar de presentar una certificación al alumno en esos conocimientos, aunque, bueno, puede ser muy teórico, muy hipotético, muy idílico, pero, oye, creo que es importante gestionar y trabajar en el modo de evaluación, porque es para poder tomar decisiones y diseñar actividades que el alumno pueda apreciar. Y nada, muchas gracias. Vale, pues nos ponemos ya en la comunicación número 6 del día, cuyo nombre, como veis, es Clínica Jurídica URJC, los retos de la evaluación a los alumnos en prácticas curriculares. Y nos la va a presentar Alfonso Vicente Lorca. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación a participar en el evento. Y gracias a todos los que estáis aquí. Hasta ahora hemos visto un poco la evaluación clásica, la evaluación en el aula, en el grado, a lo largo del curso, y queríamos, desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Juan Carlos, exponer lo que pasa cuando ya el alumno está al final de su recorrido académico, y la parte más clásica que ocurre en este punto es que el alumno sale del espacio académico, se va a una empresa y nosotros que estamos en el grado de Derecho, sobre todo, centrados en ese ámbito, lo que escuchábamos es que solo hacen fotocopias y traen el café. Entonces, bueno, queremos demostrar que podemos hacer otra cosa, que el espacio universitario es un espacio de aprendizaje y servicio y que es un espacio en donde lo que no se puede ver por que la guía docente, porque el itinerario académico no nos permite por falta de tiempo desde que estamos en el plan Bolonia, desde nuestra clínica podemos complementarlo. ¿Cómo se hace ese complemento? Pues nosotros
Somos la clínica jurídica que pertenece a la red de clínicas sociales de la universidad, que estamos en reciente formación. Somos la primera de todas, pero van a venir más, va a venir la clínica jurídica, la clínica social y probablemente la clínica de trabajo social. En principio solo estamos nosotros y no tenemos nada que ver con la clínica sanitaria. Todo el mundo ve clínica y no somos eso, ni ayudamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues prestar asesoría jurídica gratuita a personas que están en situación de riesgo o especial vulnerabilidad. ¿Y cómo vienen? Por medio de entidades, que son los que hacen la criba, que son los que trabajan directamente con las personas, o bien personas de manera individual que vienen y se acercan a nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues proceder a asesorar a personas que necesitan especial apoyo y que de otro modo no podrían conseguirlo. ¿Nuestro límite cuál es? No podemos entrar en sala porque no somos abogados en ejercicio. O sea, nos quedamos en la asesoría. Estas demandas son siempre atendidas por los clientes que están debidamente tutorizados por profesores de la universidad, que son sus mentores, o por abogados en ejercicio de entidades que colaboran con nosotros. Es decir, que siempre tienen una valoración global. Y ahora vamos a empezar, bueno, los objetivos son mejorar el aprendizaje de los alumnos en las disciplinas jurídicas, sensibilizar a los estudiantes en los entornos, sobre todo con los problemas básicos de la justicia social, fomentar la cultura de una universidad solidaria con cooperación y con compromiso social, y dar una transferencia del conocimiento generado a través de la universidad colaborando con personas activas en la sociedad civil. Y ahora ya vamos a la fase del proceso de evaluación. En la clínica tenemos tres puntos. El primero es la entrevista, que es como cualquier otra entrevista de trabajo, porque nosotros tenemos la filosofía de ser una empresa, que tenemos a 10 alumnos a lo largo de cada cuatrimestre, 20 a lo largo de cada curso. Es decir, que somos una empresa con 20 empleados que está funcionando. En esta fase de selección, lo que se tiene en cuenta son tres aspectos. Lo primero, una carta de motivación que el alumno tiene que escribir y enviar por correo, y nosotros debemos valorar esa motivación. La segunda, el expediente académico. Y la tercera, la experiencia en el ámbito del voluntariado. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la motivación a la hora de trabajar con personas que están en especial situación de riesgo y vulnerabilidad. Entonces, pasar esta criba para nosotros es muy importante. Una vez que ya están trabajando con nosotros, empieza el proceso de evaluación de los tutores académicos que vienen desde la parte de la unidad de prácticas externas. El tutor se encuentra con dos alumnos que no conoce de nada, que no tiene ningún contacto con ellos y que tiene que evaluar. Pasa lo mismo en las prácticas. Los alumnos se van a empresas que los tutores de la universidad tienen que evaluar en base a, pues no se sabe. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hemos creado una rúbrica de autoevaluación por parte de los alumnos que tienen que ir rellenando a través de un diario. Los alumnos todos los días tienen que ir haciendo un diario y tienen que ir autoevaluándose. Esa rúbrica consta de 27 ítems que van marcados del 1 al 3, 1 la nota más baja, 3 la nota más alta, y que una vez al mes tienen que explicar a su tutor académico. Entonces, dependiendo de las horas, tenemos 150, 300 y 600 horas, pues se tendrán 2 entrevistas, 6 entrevistas u 8 entrevistas. Las entrevistas van marcando esos ítems de autoevaluación que van desde la puntualidad hasta la implicación, hasta el saber resolver, hasta si han sido capaces de dar un buen resultado o no. Todos los ítems van marcando y ese sumatorio de ítems es la nota que el tutor desde fuera marca para la unidad de prácticas externas. Este es el primer proceso de evaluación. Tenemos un segundo proceso de evaluación por parte de las entidades, que son las que nos derivan los casos. Los alumnos, una vez que han terminado con el asunto, tienen que hacer un resumen y un informe que se entrega a la entidad. Si el informe es favorable, está entregado en tiempo, no se ha demorado y tiene una estructura lógica dentro de lo que es el principio estructural de atención jurídica, la entidad devuelve
la encuesta de satisfacción al alumno en fase de positivo, negativo y con mejoras. Es una encuesta que hemos creado desde la entidad pues para tener. Luego, la evaluación final es la suma de todas las evaluaciones por parte de los tutores y la evaluación por parte de los mentores, que ya es la que termina en la unidad de prácticas externas que nosotros, digamos que simplemente hacemos el traspaso de documentación. Creemos que es muy importante porque es otro sistema totalmente diferente, que es a lo que están acostumbrados los alumnos, es a recibir una información, a aprenderla o demostrarla por medio de prácticas o de diferentes actividades como las que estáis haciendo aquí, y sin embargo aquí es el contacto directo con la sociedad, resolver asuntos con ayuda de tutores académicos, pero no esperando el resultado del tutor, sino su propio resultado. Y creemos que esa es la parte más innovadora desde el ámbito universitario. Y tengo 7 y 11 segundos, con lo cual muchas gracias a todos. Y qué difícil es esto. Muchas gracias, Alfonso. Sí, un segundo, que os la preparo. Vale. Bueno, pues estamos llegando casi al Ecuador, hemos cogido ya ritmo y vamos por la número 7. Una cosa de todas maneras indicar, hemos pensado que no vamos a hacer descanso, puesto que vamos cerca de 50 minutos, bueno, más tarde de la hora prevista, y las preguntas probablemente tampoco de tiempo, vamos a verlo. En caso de que algunos pues queráis transmitir a algún ponente determinado pues alguna cuestión, como nos están facilitando las direcciones de correo y sabéis quiénes son, pues nada, os ponéis en contacto con ellos y ya está. Me parece que va a ser una mejor alternativa que hacer luego al final un turno de preguntas que ya puede ser excesivamente largo, sobre todo porque hay 14 comunicaciones. Así que bueno, empezamos la número 7, como veis, el aula, escenario para un elevator pitch, que presentan Laura Fuentes Moraleda, bueno, estáis dos, ¿no? Con lo cual, y Teresa Villaje. Sí. Bueno, vamos a intentar cumplir los tiempos y os vamos a presentar la experiencia que hemos tenido al incorporar un formato de presentación que realmente no es nada nuevo, pero que, bueno, tiene la justificación que os vamos a explicar ahora en los alumnos que cursan la asignatura de marketing de productos turísticos en el grado en turismo que se imparte en cuarto curso. Y lo hemos aplicado en dos modalidades de estudio, ¿no? Los que estudian presencial y los que estudian en semipresencial, para ver un poco cuáles serán los resultados. Bueno, me imagino que todos sabéis lo que es un formato de presentación en el elevator pitch, pero básicamente bueno, es una presentación mucho más corta, que va mucho más al grano, que identifica necesidades y hace una propuesta de valor y que se aplica normalmente en entornos empresariales de startups, emprendedores, etc. ¿Por qué decidimos incorporar algo que ya se viene incorporando en otras titulaciones? No es nada nuevo, pero ¿por qué lo decidimos incorporar? Ya lo veníamos haciendo de una forma un poco más implícita en estas asignaturas, pero dijimos, bueno, vamos a darle forma y lo vamos a incorporar realmente ya como de forma sistemática en esta asignatura y para este curso. Pues porque normalmente no tenemos, como son estudiantes de cuarto curso, tenemos una relación muy estrecha con el sector turístico, que son sus futuros empleadores. De las reuniones que mantenemos anualmente con ellos, es cierto que ellos manifiestan siempre que nuestros estudiantes recién salidos de las aulas mantienen todavía las estructuras académicas de presentación de documentos, y que en el mundo profesional eso no, o sea, necesitan temas un poquito más, o sea, formatos más ágiles. Y nosotros, pues obviamente, incorporamos esto en una asignatura de cuarto y ayudamos a los estudiantes a que se entrenen en sus capacidades orales bajo este tipo de formatos. Y esta es un poco la razón por la cual en la materia de marketing de productos turísticos, tanto online como presencial, lo implementamos. ¿Vale? Siguiente. Vale, los objetivos eran mejorar esas capacidades orales, hacer evaluaciones por pares, o sea, que sean los estudiantes los que se evalúen, etcétera, 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 y hacer esa comparativa entre qué pasa con los estudiantes presenciales y con los estudiantes que no están dentro del aula. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa de que son estudiantes de cuarto que ya están muy acostumbrados a hacer presentaciones y que manejan el escenario. Por lo tanto, entendíamos que los estudiantes que estudian en modo presencial iban a tener como más ventajas a la hora de hacer ese tipo de presentaciones y mejores evaluaciones finales que los sus compañeros que estudian en formato semipresencial, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, nos reunimos las profesoras, que somos las tres profesoras que estamos impartiendo las asignaturas, no pasa nada, y desarrollamos una rúbrica de evaluación de esas competencias,
Bueno, se ha quedado ahí. Bueno, estos son los objetivos que no voy a detallar porque es que es un poco... Va a quedar. Bueno, así descansamos todos un poco. A ver, espera. Vale, aquí. Desarrollamos el cuestionario con base a una rúbrica, bueno, establecemos las fases, y si os parece, pues vamos directamente a los resultados, sobre todo para ver las conclusiones y las implicaciones que hemos extraído de aplicar estos son el cuestionario, la ficha técnica, los equipos, los resultados. Estos son los resultados de las evaluaciones globales de los estudiantes y sus compañeros, ¿vale? Tanto del grupo semipresencial como del grupo presencial. Entonces vemos que realmente las valoraciones tampoco son muy elevadas. Incluso en la pregunta que les hacemos sobre si invertirías en esa propuesta que te están haciendo tus compañeros, las valoraciones globales son realmente bajas. Muy poca gente, o sea, están muy poco convencidos de que realmente lo que les acaban de contar sus propios compañeros es una idea. Entonces ahí decimos, bueno, pues qué extraño, ¿no? O sea, que vamos a ver qué pasa con el grupo presencial y con el grupo semipresencial. ¿Cuáles son los resultados, ¿no? Cuando vemos los resultados, vemos que el grupo presencial, este último ítem, el de invertirías en esta propuesta, la valoración es de 2,8 sobre 5, que es bajísimo, mientras que en el grupo semipresencial, es decir, estudiantes que hicieron este mismo ejercicio, pero en asíncrono, obtuvieron puntuaciones más altas, ¿no? Entonces nos sorprendió y nos preocupó porque dijimos, a estudiantes que están en su cuarto año y que han hecho presentaciones orales en casi todas las asignaturas que han cursado, aquí hay algo que está fallando. Sin embargo, los que están en formato asíncrono están obteniendo mejores resultados entre ellos. Y pensamos, bueno, otra vez los profesores nos volvemos a reunir y estuvimos discutiendo los resultados y realmente nuestra conclusión final fue que lo que pensábamos que los estudiantes en modalidad presencial iban a utilizar el lenguaje corporal, el escenario, les dábamos libertad absoluta para hacer las presentaciones, podían hacer lo que quisieran, no les dábamos ningún formato, no lo supieron aprovechar. No lo supieron aprovechar quizá fruto del estrés de la presentación en directo, del estrés de la evaluación posterior, del estrés de la presencia del profesor, quizá fruto de todo eso, quizá no hicieron las presentaciones tan bien o al mismo nivel que los estudiantes que lo hicieron en formato asíncrono, ¿no? Estos estudiantes podían grabar tantas veces como quisieran la presentación, podían elegir su mejor versión y además luego en esa evaluación, la evaluación era posterior, por lo tanto no tenían esa presión, ¿no? Entonces, después de ver todos estos resultados, estuvimos pensando sobre implicaciones, ¿no? Entonces, al final, después de discutir entre nosotros, pues realmente nos dimos cuenta de que es cierto que nuestros estudiantes hacen muchas presentaciones, pero todavía presentan ciertas debilidades en el control del directo, ¿no? En el control de herramientas, en el control de la seguridad, en la asertividad a la hora de presentar. Entonces, esto nos ha abierto la línea para seguir trabajando en la competencia de comunicación oral, que pensamos que realmente es algo que el sector demanda en formatos distintos y, sobre todo, trabajar esos otros elementos relacionados con el directo que van a tener que manejar sí o sí. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación y nuestros resultados. Y bueno, he hecho un elevator pitch, en realidad. Oye, ese sí, no. Bueno, pues vamos con la número 8 después del descanso. ¿Qué tal os ha sentado el descanso? Bien, ¿no? Fenomenal. Entiendo que los de casa también. Bueno, y una vez hecho ese descanso, vamos con la primera de las comunicaciones que va después, que se llama el taller virtual como herramienta de coevaluación y aprendizaje continuo en asignaturas de corte cuantitativo. Y lo va a presentar la profesora Desiree García Lázaro. Sí, vale, pues cambio la cámara. Decirme si se ve bien. Ay, aquí tengo el timbal. ¿Y cómo ahora lo pongo? Y lo tienes todo aquí. Sí, pero no hay nada. No. Es aquí, te lo hago. Sí, bueno, si no. Sí, me lo pasas tú y me pongo el pie de. Claro. Venga, pues, voy a pasar yo las transparencias y me decís sí, porque he cambiado la cámara. Ahora me decís si. Vale, si me lo haces solo para que me hagas la cámara. ¿Me quieres armar? A ver. Ahí, ¿qué tal? No, porque. No. ¿Aquí? Ahí, perfecto. Bueno, pues empezamos. Bueno, buenos días a todos.
voy a presentar la comunicación que lleva por título de taller virtual como herramienta de coevaluación y aprendizaje continuo en asignaturas de corte cuantitativo. Y este trabajo lo hemos realizado los profesores Miguel Ángel Marcos, Raquel Garrido y yo misma. Partimos de la importancia que tiene la evaluación formativa, pero vamos a partir con una pregunta. ¿Por qué tenemos que aplicar esta evaluación formativa dentro de las aulas? Bueno, quizás la respuesta la encontremos en la propia taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es la taxonomía del dominio del aprendizaje. Esta taxonomía lo que pretendía era calificar las habilidades. Bueno, se aprobó en 1948, pero después fue modificada posteriormente, en el año 2001, y en la actualidad lo que se pretende es adaptarla de nuevo a la era digital. Pero además nosotros, además de plantearnos la importancia de la evaluación formativa y cómo aplicarla, sí que queríamos conocer qué factores influyen también en el rendimiento académico del alumno. Pues para ello seguimos a Hattie. Hattie es un reconocido investigador a nivel mundial que lo que hizo es categorizar todos los ítems que influían en el rendimiento académico, llevando a cabo un estudio, un meta-análisis en el que participaron 250 millones de estudiantes de todo el mundo y participaron también 50.000 planes de estudio. Entonces, lo que hace Hattie es establecer un ranking de 150 elementos y nosotros queremos destacar que dentro de los 9 primeros, en el puesto número 2, se encuentra la autoevaluación. Lo que hace Hattie es otorgar valores entre 0 y 2, siendo el 0,4 considerándose que el ítem es bueno, pero 0,6 es excelente. En concreto, la autoevaluación está en el puesto 2, pero además tiene una valoración del 1,44. Con lo cual, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom y además el análisis que había hecho Hattie con rendimiento académico, quisimos poner en práctica nuestra experiencia en el aula. Para ello lo que hicimos es diseñar talleres virtuales en la asignatura de estadística aplicada al marketing. Lo hicimos durante el curso 2020-2021, en el que la enseñanza estaba aplicada con un modelo híbrido. Teníamos 103 matriculados en el aula y participaban los alumnos pertenecientes al grado en marketing y al doble grado de marketing con turismo. El diseño de los talleres, se hicieron 5 talleres para los 5 módulos que se establecían en la guía docente. En la fase de envío, lo que hace el estudiante es enviar la tarea en tiempo y forma en base a los enunciados que le proporcionábamos en el aula virtual. Después, cuando se termina la fase de envío, se abre la fase de calificaciones. En este caso, el alumno recibe el trabajo de 2 compañeros y tiene que evaluarlos con una rúbrica que se les proporciona según van abriendo el documento. A la vez que ellos tienen que evaluar al compañero, que aquí activamos la coevaluación y además lo hacemos por pares ciegos, ellos se autoevalúan porque los resultados que les ofrece el compañero les sirve para corregir su propio desarrollo. Bueno, pues cuando se termina la fase de calificaciones, se puede recalcular la nota obtenida por los 2 evaluadores. Entonces, lo que ven aquí los estudiantes es la calificación media que le han otorgado los 2 compañeros evaluadores. Y esa nota se les pasa, como en cualquier otra asignatura del aula virtual, pues al apartado de calificaciones. Nosotros, para ver qué aceptación tenía esta experiencia entre los estudiantes, pues realizamos una encuesta que estaba diseñada ad hoc, y en esa encuesta, además de preguntarles sobre la experiencia y qué les había parecido la realización de talleres en esta asignatura, pues se les pidió que estimaran la nota que iban a obtener en la asignatura. Bueno, pues curiosamente el 94% aseguraban que aprobarían la asignatura y al menos un 33% decían que iban a sacar un notable. Esas notas estimadas por parte de ellos son muy parecidas a las que habían obtenido en el taller virtual, con lo cual sí que teníamos ahí el refuerzo de lo que era la autoevaluación. Además, también se les preguntó pues otros tipos de cuestiones en los que se le ve, bueno, porque nosotros sí que observamos que la participación había disminuido un poco a medida que íbamos avanzando con los talleres, porque se acercaba mucho la fecha del examen. Es verdad que la realización de estos talleres era totalmente voluntaria y no tiene ningún peso en la calificación final. Entonces, sí que les preguntamos si les había gustado la realización de los ejercicios en este formato y la mayoría dijo que sí. Incluso el 30% aseguraba que la corrección de los ejercicios de un compañero les permitía detectar sus propios fallos.
También les preguntamos si el tiempo que se les había facilitado para la entrega de tareas y el tiempo del que disponía para evaluar a los compañeros era correcto. Y ellos sí que admitían que era suficiente. Lo que sí que les gustaba es que antes de la corrección de los compañeros se les proporcionaran las soluciones por parte del profesor. Una de las cosas que detectamos es que en un muy bajito porcentaje les gustaba corregir el trabajo de otro compañero. O sea, en general no les gusta valorar el trabajo de cualquier otro compañero. Y como conclusión, lo que sí que queremos destacar es que la realización de estos talleres virtuales permitieron pues, realizar una evaluación formativa combinando los dos ítems, la coevaluación y la autoevaluación, porque eso sí que les permitió observar cuál era la evolución que ellos tenían en las asignaturas. Además, esto, la realización de los talleres, lo que permitió es que se forzaron un poco a seguir la asignatura y no dejarlo todo hasta el final, y ellos sí que percibieron que era una inversión de tiempo, porque entre las preguntas sí que consideraban que en ningún caso les parecía que había sido una pérdida de tiempo. Además, todo esto, que es a las conclusiones que llegamos, los resultados que ellos habían estimado eran muy similares a los resultados académicos que nosotros obtuvimos cuando realmente luego les aplicamos el examen y prueba de evaluación. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues vamos ahora con la siguiente, la número 9, que lleva por título Un enfoque participativo en el procesamiento del lenguaje natural, innovación en la enseñanza de la estadística teórica. Y la va a presentar Raquel Ibar Alonso. ¿A qué se nos habla? Sí, a ver, espera que te la ponga. Ahí estamos. Mira, a ver si funciona bien. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues en esta presentación voy a desarrollar una experiencia que hemos llevado a cabo, hemos desarrollado los profesores Miguel Cordovir, Esther Muñoz Céspedes y yo misma, Raquel Ibar Alonso, y en la cual surgió a partir de que nos dimos cuenta que la asignatura de estadística, que se cursa por primera vez en segundo de grado de ADE, pues detectamos que los alumnos muchas veces tenían la percepción de que no recordaban nada, cuando realmente había conceptos estadísticos que profundizamos, pero sí que partíamos de la base que los recordaban. Bueno, pues ahí necesitábamos hacer hincapié. También detectamos que algunos de los alumnos, unos cuantos, muestran un rechazo inicial a cualquier asignatura que está involucrada, en la que está involucrada números, matemáticas en general. Y por otra parte, también pensando que están en un mundo digital ahora mismo, sin embargo, resulta que cualquier software relacionado con la estadística es desconocido para ellos, aunque lo conocen sí en otros ámbitos. Con lo cual, en este contexto decidimos pensar una herramienta básica, rápida, muy cortita, pero que nos ayudara a desarrollar esos conceptos de teoría estadística para que ellos sintieran que en el fondo es mejorar aquello que ya conocían. Para ello lo que decidimos es utilizar una metodología activa basada en una modificación del peer learning. Por lo tanto, considerábamos a los alumnos de igual a igual y lo que queríamos conseguir con ello es desarrollar las competencias de la taxonomía de Bloom, pero de una forma invertida. Es decir, que inicialmente el alumno sea capaz de crear, pues en este contexto que estamos planteando la herramienta, la definición del concepto que van a ver con los conocimientos que ya tienen, para luego, haciendo una evaluación conjunta del grupo, ser capaces de analizar todo lo que conocen en grupo y de esta manera ir creando la definición y con esa creación, bueno, pues conseguimos que el alumno entienda un poco mejor lo que estamos explicando y bueno, que casi no necesite ni siquiera memorizar para poder recordar aquella definición. Bueno, pues ¿cuál es la experiencia que hemos hecho? Antes de contar ahora los objetivos que buscamos principales, motivar al alumno porque normalmente en estadística lo que nos pasa es que cuando empezamos con conceptos teóricos cambian las caras. Es como, uff, a ver si pasa esto y ya empezamos a los ejercicios que ya es un poco más. Entonces vamos a intentar motivar al alumno en el entorno de la estadística, también despertar la necesidad de seguir adquiriendo esos conocimientos, porque van a ser muy necesarios en el futuro, pero parece que no lo perciben en ese momento.
Entonces vamos a intentar a ver si de alguna manera les atraemos. Es una estadística inicial, estamos en la descriptiva, entonces o en la probabilidad, pero estamos ahí que todavía les cuesta ver la utilidad en su futuro más próximo. Y bueno, pues también de esta manera nos proporciona a nosotros una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el grupo al que nos enfrentamos, porque sí que es verdad que somos heterogéneos normalmente. Entonces uno no sabe muy bien desde dónde empezar para no perder a los que no saben tanto, pero tampoco repetir cosas que si el grupo ya las conoce. Bueno, pues esta es la metodología, es una metodología muy cortita que se aplica varias veces durante el curso y bueno, cuyos resultados no son medibles cuantitativamente hablando, sino que los mide el profesor en el momento en que la aplica. Inicialmente lo que hacemos cuando vamos a introducir ese nuevo tema, cuando comenzamos el tema, el ejemplo que os he puesto aquí ha sido el de probabilidad. Cuando comenzamos con el tema de probabilidad. Entonces, se les envía en ese momento una URL del formulario que hemos desarrollado en Google Form con una única pregunta. Define el concepto de estadística. Esto evidentemente se puede hacer para cualquier asignatura y en cualquier momento. Bueno, pues ellos en ese momento, o bien a través del móvil, o bien la tablet, ordenador, lo que tengan en ese momento, definen el concepto con sus propias palabras. En ese momento ya les estamos haciendo recordar lo que saben, que pensaban que no sabían nada y realmente salen cosas interesantes. Llevamos preparado en nuestro ordenador un script de R para analizar el Excel que se genera de forma automática a través de Google Form. Entonces nos descargamos las definiciones y hacemos una limpieza del texto, eliminamos todas las palabras que sobran y nos quedamos con las principales, con las que aportan el concepto de la probabilidad. Y a través de eso, bueno, pues obtenemos la nube de palabras que nos indica cuáles son las palabras que usan de forma más frecuente el conjunto de los alumnos en ese mismo momento. Este proceso no lleva más de 5 minutos. Si, bueno, se retrasa un poquito por algún problema técnico, no más de 10. Es muy rápido. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues en ese momento los alumnos se quedan sorprendidos de que cuando pensaban que no sabían nada, resulta que todos están centrados en lo mismo. Porque fijaros que no salen tantas palabras. Esta experiencia es hecha sobre un grupo de unos 50 alumnos. Y es una nube muy pequeñita. Y el profesor en ese momento también se da cuenta de cuáles son las palabras clave que conocen los alumnos, pero también aquellas que desconocen. En este caso, por ejemplo, pues no aparece la palabra incertidumbre. Pues el profesor ya sabe que ese concepto es nuevo para ellos y tendrá que hacer más hincapié en ese concepto y no tanto en el concepto de posibilidad, de porcentaje, de suceso. Y bueno, pues ahí que se produce una confluencia en el que de forma conjunta se habla con los alumnos y se va creando el concepto de probabilidad en este caso. Y bueno, pues los resultados, ya os digo que no son resultados medibles desde un punto de vista cuantitativo, pero sí que se ha observado que bueno, pues que se ha producido una interactuación entre los alumnos y el profesor de forma que sí que hemos conseguido que sea un aprendizaje participativo en el que todos los alumnos se sienten partícipes, redundante, de esa definición de concepto, con lo cual han creado el concepto, realmente ellos se lo creen, con lo cual eso ya no se les va a olvidar fácilmente. Y también hemos detectado que han empezado a preguntar acerca, ¿y esa nube de palabras y tan rápido? ¿Y cómo has sido capaz? ¿Y a partir de la definición? ¿Y cómo lo has hecho? Y entonces ahí sí que hemos creado esa expectativa de, ¿y eso es una distribución de frecuencias? Y no es más. Y eso lo podemos hacer nosotros, entonces sí que se crea esa motivación, esa expectativa, ese ánimo de seguir estudiando y analizando. Y sí que es cierto que son clases que el alumno como de repente abre los ojos y dice, pues esto parece que me va a interesar un poco más. Ha sido muy positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues pasamos a la número 10 del día, que lleva por nombre Propuesta de aprendizaje basado en proyectos aplicado a la introducción a la economía. Y nos la va a presentar David Trillo. Muy bien. Ahí tienes todo yo, David, sí. ¿Qué pongo esto? No está aquí en... A ver. Sí. Bueno, buenos días. La propuesta de aprendizaje que presentamos aquí Nuria Alonso y yo, que somos profesores de
de economía está referida a un grupo de alumnos que a lo mejor no han sido objeto de otras propuestas, porque está para alumnos que no saben nada de la asignatura y entran en primero. El perfil de los alumnos son alumnos de ciencia política y son muy interesados en todos los temas que tienen en la sociedad, en general, ¿no? Entonces la economía es una, para nosotros es una asignatura importante. Pilló el curso anterior, que era el curso de docencia online en este caso, en nuestro caso se hizo totalmente online, con, digo, online porque tuvimos que darlas en streaming con clases síncronas, y se nos ocurrió, bueno, ya que estamos con un sistema de baremación de notas 40% para la evaluación continua, le habíamos dado y 60% para la prueba, que iba a haber luego al final, hay que cambiar esto. Entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto con el conjunto de la asignatura. Entonces, bueno, lo voy exponiendo. Lo que pretendíamos era hacer con el conjunto de la asignatura un proyecto de actividades que se van formando poco a poco, para alumnos que no saben nada, con lo cual hay que trazarlo con cierto cuidado, ¿no? Hicimos más o menos por cada bloque de la guía docente una actividad e intentando cumplir una serie de objetivos. Ahora os cuento las actividades, pero los objetivos básicamente era, bueno, pues que tengan contacto con la realidad económica, pero no solo porque nosotros les contemos cosas, los conceptos se los podemos contar, pero que después lo puedan aplicar a una realidad concreta. Entonces el objetivo fue que trabajen con datos económicos en Internet, que se descarguen esos datos económicos, que tiene ya una componente formativa también en sí mismo, que vean las dificultades también de que esos datos no vienen en formato simple, a veces vienen en formato CSV, todo eso se cuenta también en las clases prácticas que les dimos, y luego que esos datos hay que procesarlos en Excel. No siempre en secundaria tienen esa formación. Hay alumnos que sí, otros que no, pero se da, digamos, un proceso de nivelación a los alumnos de lo básico que tienen que saber para saber colocar, para entender la estructura en Excel de los datos y después para partir de ellos ejecutar gráficos y pues también trabajar con las tablas. Dependiendo del nivel, pues se les enseña más cosas, ¿no? Sí, eso ya. Y luego también que no quedase en una cuestión solamente de datos, sino que lo que van a analizar son realidades concretas, entonces también toda la componente que nosotros creemos en ella como docentes de economía política, institucional, cultural de los países, también motivarles a conocerla y para eso pues se les suministra otra base de datos que tienen que también ir estudiando durante el curso. Y luego, pues al hilo de eso, todas las unidades docentes, ¿no? Temas de producción, temas de desarrollo, desigualdad, inflación, etc. Las bases de datos que se han utilizado son tres, básicamente. Está una primera que les llama mucho la atención, pero que nosotros, como trabajamos, tanto Nuria como yo, en el Instituto de Estudios Fiscales, tuvimos que hacer uso de ella, Nuria en especial también después en el Instituto de Crédito Oficial, porque cuando los ministros piden información sobre los países que se van a desplazar, tratan de poner esa base de datos. Es una base de datos de la CIA y le llama mucho la atención a los alumnos entrar en ella. Es una base de datos muy cualitativa, pero te hace como una especie de ficha del país que puedes analizar. El Banco Mundial también existe esto, pero es una ficha como mucho más atractiva de cara a los alumnos. La segunda base de datos es la base de datos del Fondo Monetario Internacional, que es una base de datos que se ha escogido porque es muy amigable para los alumnos. Hay que pensar que son alumnos de primero, entonces lo que cuentes tienen que ser capaces de entenderlo. Y esta base de datos se ajusta bastante bien a eso. Y la tercera, que es más difícil de entender, es para todos los datos que no están en la del Fondo Monetario Internacional, que es la base de datos del Banco Mundial, básicamente datos de distribución de la renta y pobreza. Bueno, esta, como he dicho, es la de la CIA, que es la cualitativa, esta la del Banco Mundial y la tercera. Bueno. Y luego, a partir de eso, ¿cómo lo hacemos? Porque ahí venía la gran dificultad. Son grupos con cierto número de alumnos. Nosotros teníamos la enseñanza tradicional con muchos alumnos, de poco a poco, talleres, etcétera. Nunca hemos hecho tampoco una asignatura teórica pura y dura, ¿no? Siempre ha sido pues, talleres prácticos, que era lo que pueden llegar a entender. Pero nos planteamos, ¿cómo hacemos para que no se copien entre ellos para empezar? Entonces, lo primero que hicimos es asignar un país, porque la base de datos del Fondo Monetario Internacional tiene muchísimos países en análisis y 55 alumnos con un país cada uno. Lo que nosotros hacíamos en España, ellos tenían que replicarlo en su país. Entonces no había posibilidad de que se copiasen de otro. Por eso descartamos España, porque España no la quedamos los profesores. Lo siguiente es diseñar las actividades por bloques temáticos. Entonces, una primera actividad que era la cualitativa, que era el análisis del entorno institucional y el contexto histórico del país. Después, a partir de la actividad 2 hasta la 8, era la que correspondía con los ciclos de las unidades docentes. Perdón, era básicamente, primera actividad era analizar la producción, la distinción entre el PIB a precios corrientes y precios constantes, que en la base del Fondo Monetario Internacional además aparece en precios, no aparece en indicador de volumen.
A partir de esto, también trabajábamos los indicadores de inflación para conectar con el epígrafe 2, porque calculábamos a partir de las tasas de variación de, esos, de ese PIB a precios corrientes y precios constantes como diferencia, una aproximación a la inflación que luego tenían que comparar con el apartado siguiente donde estaba la inflación calculada a partir del factor del PIB. Cuando esas tasas son pequeñas, hay un ajuste bastante perfecto, pero cuando los países son países en desarrollo, aparecen unas diferencias tremendas. Y eso también es a nosotros nos sorprendió, porque los propios alumnos se dieron cuenta de que lo que cuentas en la teoría, que tú también como profesor te debes dar cuenta de eso, luego cuando aparece el caso práctico, hay muchas veces que difiere. Y eso los alumnos se dan cuenta y también lo puedes contar, y fue una experiencia bonita. Después pasamos a indicadores de desarrollo, renta per cápita, otros indicadores de desigualdad, que ahí aparece en la base de datos del Banco Mundial, el índice de Gini, indicadores 80-20, ahí contábamos también temas de pobreza, aunque ahí no metimos esos indicadores porque no queríamos cargarles demasiado. Y esto ya, esos indicadores ya contarlos con un poquito de detalle ya es complejo. Pero siempre contarlo de manera sencilla, no cómo se construye el indicador, sino saber interpretar. Luego, indicadores que tienen que ver con el propio sector público, indicadores de impuestos, gastos, y luego en la base del fondo aparecían otros que no he incluido ahí, pero que sí que miramos de déficit y deuda pública en relación a ello. Y luego indicadores, aquí viene la parte financiera, ¿no? La parte que se va a dar, pues cómo funcionan los bancos, y bueno, pues el LIBOR, el Euribor, el LIBOR que tristemente va a desaparecer ahora en diciembre, vamos a ver qué aparece, pero sigue vigente a día de hoy. Y por último, teníamos el tema del sector exterior, que ahí podíamos analizar apertura exterior, exportaciones, importaciones, diferencia, y luego qué es el tipo de cambio, que vamos a contar qué es, pero también ver su evolución y analizar gráficas era muy interesante. ¿Cómo lo evaluamos? Pues cada actividad aparecía en una tarea dentro del campus virtual, evidentemente vamos a puntuar nosotros. Aquí yo creo que se podría aplicar la autoevaluación, pero con alumnos tan digamos, pequeños en términos de madurez es complicado, ¿no? Entonces, esa evaluación la hacíamos nosotros. Las tareas se basan en las prácticas que hacíamos antes. El profesorado, la tarea no se hace, el alumno no le entrega la tarea y la tiene que hacer, sino que tiene que replicar una tarea que el profesor ha hecho. Un alumno de primero es esto, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos hecho con España, el alumno hace esos gráficos y luego le exigimos una mínima interpretación. Cada entrega parcial tiene muy poco de texto. Son más las tablas y el análisis del proceso de datos. Porque todas esas tareas, como digo aquí, y no quiero leer porque no tiene sentido, ¿no? Se van acumulando y forman parte del proyecto final de la asignatura, donde estarán todo el conjunto de las tablas y gráficos que han analizado durante el curso, donde ahí ya están obligados a hacer comentarios y crear un informe. Esto al principio les cuesta muchísimo, pero cuando ya llegan al final del curso están muchísimo más preparados para poder hacerlo. Bueno, es importante saber que además hay tutorías respecto a la actividad, con lo cual aparecen siempre comentarios con los alumnos nos entregan cosas que podrían mejorar y que les dejamos incorporarlas. Yo creo que eso es parte de la interacción que debe haber. En cuanto a los resultados, pues bueno, valoración de resultados. Primero, les hemos hecho trabajar con los datos, les hemos motivado a interesarse por un país en concreto. Han visto, porque ellos hablan entre ellos, que hay otra gente que está haciendo lo mismo, pero con otros países. Nosotros podemos comentar en clase esas diferencias justamente. Luego, además, les animamos a que consulten prensa, pero al mismo tiempo, cuando hablan del entorno institucional, es que no están casi obligados. Les sale siempre, durante el curso, salen noticias que son de interés. Aprende a trabajar en Excel, con datos que han utilizado. Y luego, bueno, sobre los epígrafes tienen que desarrollar un trabajo. Ahí también preguntas. Esto es como, digamos, el embrión de lo que tendrán que ir haciendo durante la carrera para llegar a un TFG al final. Al final, esto yo creo que es bastante útil. Y nosotros hemos detectado, como tutores de TFG, muchas deficiencias en el ámbito de la economía con el trabajo de los datos. Poco más o menos, es lo que quería presentar. No hay posibilidad de una evaluación cuantitativa, ¿no?, de los resultados. Lo único que se podría ver es el tema de mejorar las notas y demás. Pero claro, es una cosa muy puntual que se hizo en etapa de confinamiento. Yo creo que es versátil el asunto este, o sea, que se podría aplicar perfectamente en enseñanza presencial. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, pues un segundito mientras. A ver, mira, vamos a quitar esto y lo pinchas ahí. Que luego dices que prefieres que te lo pase al. Pues lo tienes tan pequeño.
Bueno, mientras se prepara, os voy presentando la siguiente ponencia, que se llama Motivación y aprendizaje en economía a través de los debates, y que presenta la profesora Rosa Santero. ¿Vas a estar de pie, Rosa, sentada? No, me voy a sentar. Vale, pues hacemos así y me decís. ¿Vale? Lo he abierto, pero lo descargo. No, no hace falta. Hace falta. Vamos a ponerlo ahí en modo presentación. ¿Vale? Y a ver, espérate. Ah, pues no sé. Espérate. Claro, es que te lo has descargado, pero no has compartido, ¿no? No, no lo he descargado. Ah, vale, pues entonces hazlo. Sí, entonces hazlo. Vale. Lo pones en el... ¿Dónde se cierra aquí? No veo nada. Es tan pequeño. Pásalo al escritorio, sí, si quieres, sí, directamente. Aquí. Ah, ahí. ¿La ha cogido? Sí. Vale. Bueno, perdonad, pero en el último momento he cambiado algunas cosas y ya que las he cambiado me gustaría utilizar la última presentación. Ahora sí que lo había descargado. Ahora ya sé. Vale, perfecto. ¿Quieres poner el... No, pues pasa la página. Vale, aquí lo tienes. Ahí. Vale, perfecto. Bueno, el caso que voy a presentar yo lo hemos realizado entre dos compañeros de departamento, Belén Castro y Sergio Pérez, aparte de mí misma. Y nos hemos propuesto una actividad que hemos realizado en una asignatura de economía, que es de primero, es básica, y lo que hemos utilizado como instrumento metodológico para marcar todo el desarrollo de la actividad ha sido los debates, entendidos de una forma no tradicional, ahora os contaré. Nosotros... Lo que nos hemos planteado es lo siguiente. Nosotros queremos motivar y queremos hacer que la motivación del estudiante sea la clave para su aprendizaje. De forma que sabemos que esa motivación tiene que venir, por una parte, de lo que ellos sienten, de lo que ellos se emocionan con las cuestiones que tú les planteas. Emociones positivas y emociones negativas. Y esas emociones es lo que les va a permitir construir su propia experiencia personal y social. Además, en la sociedad actual sabemos que existe una interacción entre diferentes agentes que cada vez es más compleja y que se hace necesario hacer un trabajo colaborativo para poder comprender y afrontar el futuro. Ese aprendizaje colaborativo, en el caso de la educación, se fundamenta en el constructivismo social de Vygotsky e implica el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje que propicien al estudiantado pues, el desarrollo de un aprendizaje, pero que sea activo, consciente y significativo. De esa forma, entendemos que los estudiantes van a aprender realmente. Los debates siempre se han utilizado como herramientas pedagógicas. Esas herramientas nos permiten, por un lado, alcanzar o desarrollar unas competencias transversales importantes como la búsqueda de información, la expresión oral y escrita, el pensamiento crítico, el trabajo autónomo, pero aparte también se pueden adquirir competencias específicas que estén ligadas a la asignatura en concreto que vayamos a trabajar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues tenemos varios objetivos. Primero, promover la curiosidad por temas actuales de economía en los estudiantes. Desarrollar actitudes y habilidades que faciliten el autoaprendizaje, impulsar la creación colaborativa de conocimiento a través de ese trabajo colaborativo en grupos y fomentar la aplicación del conocimiento a una realidad que rodea al alumno. Y en este caso pues está muy ligada a la presentación que nos ha hecho antes David de intentar aplicar a algo concreto lo que se estudia en teoría. ¿Cuál es nuestro marco de aplicación? Nosotros planteamos el debate que es de contenido económico y está relacionado con un tema concreto del programa, que es la teoría del consumidor. Dentro de esa teoría del consumidor existe lo que se llama la teoría del comportamiento, no solo se utiliza en economía, que afecta a lo que es la decisión, a la toma de decisiones de las personas. Tenéis puesto al lado de la derecha, pues,
la toma de decisiones. ¿Somos racionales o somos emocionales? ¿Realmente tomamos las decisiones movidos por nuestra cabeza o por nuestro corazón, ¿no? Pues esto está dentro de la teoría del consumidor y dentro de la teoría de la toma de decisiones. De forma que esta propia teoría estudia aquellos incentivos que nos permiten reaccionar y eso se llama nudges. Bueno, pues los estudiantes lo que hacen en este debate que les vamos a plantear es hacer un análisis de un estudio de caso, utilizar ese debate como herramienta, pero en realidad lo que se hace es el estudio de caso concreto para que sepan qué es la teoría del comportamiento y cómo se aplica a un caso específico que en lo que nosotros le propusimos fue el estudio de la obesidad en Estados Unidos. Veréis que esto no tiene casi nada que ver con economía, pero la aplicación que vamos a ir haciendo sí. Además se utilizó, es una aplicación del conocimiento para generar su aplicación a una realidad cercana que les servía a ellos y nos servía a nosotros como docentes. Porque lo que se les planteaba es que utilicen esta teoría de la toma de decisiones para plantear estrategias, plantear esos nudges que nos permitiesen identificar cómo podemos animar a nuestros propios estudiantes a participar activamente en el aula. Y ellos tenían que plantearnos las estrategias. Vale. Se hizo en asignaturas de introducción a la economía y principios de economía, en el curso académico pasado, grupos siempre de primero, y al final tuvimos 245 estudiantes en 65 grupos. El método fue, como os decía, el debate es la forma transversal de trabajar. Primero tenemos una fase de contextualización donde ellos tienen que investigar la parte teórica. Segundo, hacen el estudio de caso y por último hacen la aplicación a estas estrategias de aula que ellos mismos plantean dentro de esa teoría de la decisión. Los estudiantes participan en el análisis, en la explicación, en la presentación y además tienen un foro antes y después del debate donde ellos mismos se van animando y retroalimentando con lo que van haciendo. Les planteamos diferentes recursos audiovisuales para la parte más teórica y la parte práctica y recursos bibliográficos con artículos concretos de estos temas. ¿Qué resultados tenemos? Pues aquí os voy a presentar realmente las estrategias. Dentro de las propias estrategias o de los nudges que utiliza la teoría de la decisión, hay lo que se llama de reestructuración del entorno, que no es que se implique directamente a la persona, sino que lo dejas aquí al aire, ¿no? Entonces, dentro de esa reestructuración, pues existe lo que son recordatorios, opciones por defectos, preguntas innovadoras, dar tiempo suficiente para pensar y reaccionar, esto que es muy importante en cuanto a la decisión del corazón o la cabeza, ¿no? Y luego hay nudges de incentivos que sí que ya son cosas más concretas y que pueden ser pues, actividades prácticas variadas y aplicadas, actividades propuestas por estudiantes. Dentro de estas nos contaron pues, juegos, debates, preguntas, un montón de actividades. Plantear los fallos como parte del aprendizaje, ganar puntos a cambio de... Todo esto son estrategias que nos plantearon. Tenemos un Excel, no os exagero, con más de 100 estrategias que nos han planteado los propios estudiantes y que creen que pueden utilizar y pueden servir para mejorar e incentivar al propio estudiante. ¿Qué se ha obtenido? Pues en realidad es que se ha obtenido que los alumnos son capaces de generar un conocimiento colectivo porque han trabajado en grupos y aplicarlo a una realidad concreta. Hay una motivación en la realización de las propias actividades del aula. Se incorporan nuevos conocimientos a través de la investigación y una participación activa del alumnado. Y además, los profesores que hemos participado nos hemos encontrado que hay una aplicación de estrategias propuesta por los propios estudiantes que ellos detectan que son suyas propias, con lo cual eso como que les anima más a participar. Y luego también hemos tenido una buena coordinación entre docentes que a veces pues, nos hace falta. Por último, y ya acabo,
En la evaluación que se ha hecho de esta actividad, como esta actividad no estaba dentro de lo que es el programa de la asignatura, ha tenido una evaluación, pero ha sido de forma que lo que se valoraba era la participación. Evaluación por parte del profesorado, que ha sido en la presentación y en el contenido del debate, en la relación que hacían de las estrategias, si estaban bien diseñadas en cuanto a la parte teórica, y a la revisión de la participación que había en los foros pre y post debate. Por otra parte, ellos mismos también hacían una evaluación cruzada entre los estudiantes, tanto en la participación del propio debate como en los foros. Y por último, hemos tenido una evaluación cualitativa del estudiantado, no con cuestionarios, simplemente diciéndoles nos gustaría conocer vuestra opinión sobre esta actividad que hemos realizado, y una evaluación cualitativa por nuestra parte. Y nuestra evaluación cualitativa la tenéis ahí. Hemos encontrado puntos fuertes y puntos débiles en la actividad. Sobre los puntos fuertes, pues que es verdad que han sido capaces de construir conocimiento a través de la investigación y a través de la propia puesta en común, tanto dentro del grupo como entre los grupos. Han trabajado motivados y han encontrado una aplicación real de la teoría estudiada y han trabajado competencias genéricas e instrumentales, además de las propias de la asignatura. Como puntos débiles, pues aunque ellos sabían desde el principio del curso que se iba a hacer este debate y que tenían el foro abierto, la realidad es que hasta que no ha llegado una semana antes de que tenía que presentar y hacer el debate, el predebate en el foro no ha existido. Entonces, es verdad que habría que hacer unos recordatorios. Y luego, el contenido de la actividad se incorporaba dentro de la evaluación final, una de las estrategias, y las personas que no habían participado se encontraron como que tenían ahí una dificultad a la hora de tener toda la calificación. Pero esto es todo. Y aquí. Sí, la acabamos de meter otra vez, entonces un segundo. Y yo me quedo aquí. Estamos 11, 12. ¿Para que te enfoque bien la cámara? Vale, pues enfilamos la recta final y como veis, ahora se va a presentar la comunicación llamada Transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante Scrum, una aplicación a las actividades de evaluación continua. Y nos lo va a presentar Luisa. Gracias. Bueno, pues, ¿cuál es nuestro punto de partida para abordar este trabajo? La agilidad. Entendiendo por agilidad la capacidad de adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje y cambiar los métodos de entrega. Porque la evaluación no solo depende del alumno, sino también del propio profesor en tanto en cuanto sesga la evaluación en función del tipo de prácticas que le pone al alumno para dicha evaluación. El objetivo del trabajo es diseñar un modelo de enseñanza-aprendizaje para la educación superior basado en los métodos, en las prácticas y en las técnicas y herramientas que utilizan las empresas en la gestión de procesos de innovación aplicándolas al contexto educativo. En este sentido, nosotros nos hemos basado en los fundamentos de Agile y de Lean para minimizar el desperdicio en el sentido del contexto educativo. Así, hemos tomado tres palancas. La palanca del diseño en cuanto a la creatividad en la entrega de conocimiento. En segundo lugar, a la palanca del hacer, en tanto en cuanto debemos de proporcionar experiencias de aprendizaje al alumno. Y por último, en las formas de usar, es decir, en cómo los estudiantes pueden experimentar un aprendizaje continuo. Todo ello nos lleva a una educación ágil y a un aprendizaje lean, en el que minimiza ese desperdicio. ¿Cómo? Pues modificando técnicas, procesos y el valor en tanto en cuanto lo entendemos como los resultados y las mejoras del aprendizaje. Para ello, y utilizando, como digo, los principios de Agile, pues nos basamos en los cuatro valores. Si veis en la pantalla aparece en
color normal, negro, no negrita, ¿vale? La definición del valor en el contexto empresarial, y lo que hemos utilizado es una transposición de ese valor al ámbito educativo. Si, por ejemplo, si cogiéramos el primero, en el que se prima los individuos interacciones sobre los procesos o herramientas a la hora de gestionar proyectos, en el caso del contexto educativo estaríamos hablando de estudiantes sobre procesos tradicionales y herramientas. En el segundo de ellos, al trabajo por proyectos o por retos frente a una documentación exhaustiva y comprensiva. En el tercero de ellos, hablaríamos de la colaboración con el estudiante y el docente sobre un calendario rígido. Y por último, en el cuarto de ellos, a la respuesta de retroalimentación sobre un plan a seguir. Ahora bien, con estos cuatro valores, o utilizando esos cuatro valores de base, también se ha procedido a virar al contexto educativo los 12 principios de ayer. Todos ellos, pero de gran importancia para la práctica en el aula, de la autogestión de los equipos de trabajo de los alumnos en las actividades de evaluación continua, de la reflexión continua sobre las mejoras, de además trabajar en ciclos cortos e iterativos, fundamental, que estaban asignados a cada uno de los temas, como ahora veremos, y sobre todo a la interacción del docente y el estudiante. Son los 12 y los 12 están aplicados, pero aquí no tenemos tiempo para poderlos abordar. ¿Dónde hemos aplicado este concepto de transformación? A dos asignaturas fundamentalmente, pero a diferentes grados. A la asignatura de introducción a la empresa 2 y a la asignatura de dirección y gestión de proyectos. Como son asignaturas distintas, necesitaban prácticas diferentes. En el caso de introducción a la empresa 2, la denominamos Archipiélago Business Enterprise, de tal manera que los alumnos los convertíamos en exploradores que tenían que configurar un mapa por diferentes islas que tenían que pasar, cada una de ellas siendo los temas objeto de contenido. Y en la segunda, como era dirección y gestión de proyectos, en el abordaje de un proyecto en el ámbito del grado en el que los alumnos trabajan. ¿Cuál fue nuestra metodología? Bueno, en primer lugar, hay que decir que fue la aplicación de una de las metodologías ágiles, que fue Scrum. Dentro de esta, además, lo primero que hicimos fue trabajar a dos niveles. En el primero de ellos trabajábamos al nivel del estudiante en el que preparábamos al equipo. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hicimos generando equipos de trabajo por aula virtual aleatorios, pero para que el equipo realmente funcionara de forma eficaz y eficiente, no solo uno tiene que conocerse a sí mismo, sino que tiene que conocer al resto de compañeros, con lo cual el reparto de roles a la hora de trabajar en equipo es mucho más eficaz en cuanto a que cada uno puede dar lo mejor de sí. Para ello, lo que hicimos fue generar una herramienta que nos permite desarrollar informes personalizados de tendencias de comportamiento de los alumnos. Miden posiciones de liderazgo, incertidumbre, cómo gestionan el cambio, cómo procesan la información, diferentes variables. Con esos informes, lo que se hizo es habilitar a los alumnos a la plataforma de Mural para que trabajaran una dinámica concreta, que era la dinámica del velero, de tal manera que ellos, trabajando con la base de la información del informe, podían ver qué les anclaba, qué les impulsa, etcétera, hacia qué objetivo querían llegar. En el segundo de los niveles estaba el trabajo del claustro de profesores, que implantaban esta metodología en el aula. Es evidente que hubo que cambiar temas, generar vídeos, generar herramientas para poder trabajar con ellos, pero lo más importante de todo es que lo que hicimos fue convertir los objetivos de aprendizaje de la asignatura en historias de usuario, que es lo que trabaja la metodología docente. Las historias de usuario no dejan de ser requisitos en un formato en el que yo, como propietario de producto, el profesor, ¿vale?, lo que hago es solicitar una funcionalidad, una característica al entregable que le voy a pedir para cumplir un resultado. Entonces, todos los objetivos de aprendizaje de cada uno de los temas se reconvirtieron en este formato. Aplicamos, por tanto, Scrum. Aplicamos Scrum como metodología que no difiere a la hora de aplicarlo en el propio aula, salvo que los alumnos son los desarrolladores, el profesor es el Scrum Master o facilitador del conocimiento, y ellos trabajan en ciclos cortos e iterativos, que son los tiempos asignados a cada uno de los temas. Como digo, es un proceso iterativo que podemos ver en el caso de Archipiélago Business Enterprise, pero más despacio. En el cual cada uno de los temas son las islas, y el proceso se construye de acuerdo a la metodología para cada uno.
Resultados. ¿Cómo hemos medido el impacto de la práctica? Lo hemos medido con las evaluaciones docentes de dos profesores que mantuvieron la misma asignatura en el curso académico 19-20 y 20-21. El impacto es tremendo porque ha incrementado un punto de media en todos los ítems que hacían referencia que podíamos ver en esta práctica. Pero es fundamentalmente importante el ítem que hace referencia a la comunicación y tutoría, acordaros de los principios ágiles que hablábamos al principio, el ítem que hace referencia a una evaluación ajustada, después hablo de incremento, pero que las puntuaciones son de 4,9 y de 4,3, y por otro lado, el ítem que hace referencia al desarrollo de la asignatura que le permite un seguimiento y un aprendizaje adecuado. ¿Conclusiones? Bien, pues la preferencia de los estudiantes por las actividades colaborativas diseñadas en entornos en las cuales el alumno es el centro. Esto nos llevó a ver una mayor motivación de los alumnos en el desarrollo de actividades de evaluación continua, disminuyó la tasa de abandono de las asignaturas. Y por otro lado, algo que fue muy curioso es que los alumnos nos pidieron ampliar las matrículas a aquellas asignaturas que siguiéramos la misma metodología. Porque al principio, en la matriculación del principio del año, no se habían matriculado. En segundo lugar, un entorno interactivo consigue mayor inversión en proyectos, mejor aprendizaje y de mayor calidad. Y en tercer lugar, un mayor acceso al docente genera una relación más colaborativa. Hubo mayor número de solicitudes de trabajos con el profesor, porque el profesor era el Scrum Master, en tutorías individualizadas, siempre a través de Teams, por el periodo en el que nos encontrábamos, un aumento de trabajo en equipo y de reuniones no grupales, una mayor cohesión entre los propios alumnos, incluso para el trabajo en otras asignaturas, y por último, el incremento, que era muy importante, de la asistencia de los propios alumnos a las clases en el modo virtual. Esto es todo. Muchas gracias, Luisa. Disculpad los que nos veis en remoto, porque es verdad que para los que nos movemos tanto, que a mí también me pasa, que sepáis que es que estamos moviendo la cámara a mano y además sin saber yo exactamente qué es lo que se ve desde casa, porque no tenemos aquí ninguna imagen. Entonces, esto es un poco, en fin. Ana, te presento. ¿Vas a estar sentada? ¿Vas a estar de pie? Me siento para que... Vale, Germán, pues ahora te enfoco. Bueno, pues como veis, nos quedan simplemente dos para acabar. Voy a ponértelo ya para que lo tengas. La siguiente se llama Puntos de inflexión emocional, impulsores del aprendizaje en un programa de desarrollo de liderazgo para mujeres en educación superior. Y dentro del equipo de trabajo que veis delante nos lo va a presentar Ana María Vargas. Pues ahí está, creo que así te ven, pero bueno, ahora me dirán. Buenas. ¿Vale? Aquí lo tienes o aquí, como quieras. Me pasando aquí. Vale. Bueno, buenas tardes. Tenéis nuestro trabajo, nuestra presentación, puntos de inflexión emocional, impulsores del aprendizaje en programa de liderazgo dentro de la universidad. ¿Vale? Nuestro programa. No, mira, aquí. Le tienes que dar, basta con que le des aquí y ya está. Sí. Ah, es que le está dando al otro. Uh-huh. Bueno, nuestro índice. Y bueno, para empezar, para introducir rápidamente, conocemos que actualmente la mujer pues enfrenta barreras en el mundo laboral, ¿vale? Que están relacionadas con básicamente sus habilidades de liderazgo, ¿no? Habilidades que no han podido ser desarrolladas. La universidad, por tanto, cumple, por supuesto, un papel muy importante contribuyendo a desarrollar esas habilidades en liderazgo, pero de manera temprana, ¿no? Por otro lado, muchísimas investigaciones en emoción y educación, ¿vale? Han evidenciado que, por supuesto, las emociones influyen, ¿vale? En mejorar o no, dependiendo de la emoción, los procesos de aprendizaje, desarrollos de competencias. Pero, ¿qué sucede con los programas de desarrollo de liderazgo, ¿vale? Para mujeres. Bueno, la mayoría de estos programas de desarrollo de liderazgo se han centrado en la evaluación de si se desarrollan o no definitivamente estas habilidades de liderazgo, estas soft skills, y han dejado, digamos, más a un lado la evaluación de las emociones dentro del propio programa,
¿no? Aunque sí desde el punto de vista, digamos, de la inteligencia emocional, puesto que el liderazgo está un poco, está relacionado con ello, ¿vale? Bueno, en la universidad tenemos implantado, ¿vale?, un curso, un programa de desarrollo de liderazgo en mujeres, ¿vale?, que se ha venido realizando, estamos en la tercera edición ya, junto con la asociación Women CEO, que es una asociación de mujeres emprendedoras y directivas, ¿vale? Un programa que ha tenido, digamos, ha tenido muchísimo éxito, ha sido muy bien recibido, ha sido muy, muy, muy satisfactorio para todos el desarrollo del curso. Y bueno, la primera y la segunda edición hemos percibido, ¿vale?, que las alumnas tenían mucho estrés en alguna de las tareas encomendadas. Hay que tener en cuenta que el curso es un curso para habilidad, para desarrollo de liderazgo, ¿no? No es un curso de conocimientos, digamos, teóricos, sino que está muy enfocado a la práctica y al desarrollo de las soft skills, ¿no? Y por otro lado, hemos encontrado momentos de gran felicidad de estas alumnas, de estas chicas. Entonces, nos surgieron al equipo, digamos, varias preguntas. En primer lugar, ¿qué va pasando durante todo el entrenamiento? Porque ellas están ahí para entrenarse, ¿vale?, para formarse en liderazgo, para desarrollar liderazgo. ¿Qué va pasando durante todo el entrenamiento con las emociones de las chicas, de las mujeres en el programa de liderazgo? ¿En qué momentos y cuán intensas son esas emociones sentidas? ¿Tendrán estas emociones que ver con el desarrollo de sus habilidades de liderazgo? Bueno, pues el objetivo de nuestra investigación fue evaluar la intensidad de esas emociones experimentadas durante este programa de liderazgo en estudiantes de pregrado y conocer los puntos de inflexión emocional del curso durante la tercera edición del programa en el año 2019-2020. Utilizamos una metodología triangular con las 25 alumnas que integraban el programa de la tercera edición y realizamos una encuesta online al final de cada módulo basándonos en el instrumento de Achievement Emotion Questionnaire que mide 8 tipos de emociones. Hicimos otras preguntas sobre percepción de sus leadership skills adquiridas. Hicimos 2 focus groups de 6 alumnas cada uno y 5 entrevistas en profundidad a los profesores, que eran managers directivos, y al coordinador del curso, que era una, digamos que era parte de la coordinación de la organización del curso. Hicimos nuestro análisis cuantitativo y cualitativo, ¿vale? ¿Y qué encontramos? Bueno, satisfactoriamente encontramos que predominaban muchas emociones positivas, ¿vale?, donde la esperanza era la emoción más prominente, todavía mucho más satisfactorio para nosotros, ¿no? Las alumnas, las chicas, sentían muchísima esperanza durante todo el curso. Por otro lado, encontramos que fueron muy pocas las emociones negativas y casi inexistentes, aunque encontramos que la ansiedad era la emoción de las negativas más prominentes, pero de muy baja intensidad. Que existe una relación estadísticamente significativa entre ese tipo de emoción positiva sentida y la mejor o peor evaluación de cada uno de los módulos del programa, ¿vale? Y encontramos básicamente dentro del programa 3 módulos, ¿vale?, donde se centran estos puntos de inflexión emocional. 3 módulos con metodologías docentes muy innovadoras, y en donde el módulo, digamos, más decisivo, el módulo más decisivo fue el de práctica de comunicación, donde se hizo una práctica en el teatro en la que se desarrollaron y surgieron, digamos, muchísimas emociones de las estudiantes y muy intensas, ¿vale? Que ese es uno de los objetivos del estudio. Las alumnas expresaron, ¿vale?, que estas valencias, tanto sentir esas emociones positivas como negativas, ansiedad, esperanza, alegría, ¿vale?, estrés, les ayudaban a desarrollar procesos de reflexión de sus propias habilidades de liderazgo, cuestión que para nosotros fue importantísimo conocer y, por supuesto, conocerlo exactamente en qué punto, ¿vale?, del curso afloraban mucho más esas emociones y cuán intensas, en qué punto del curso se dieron, ¿vale?
que existe una relación también entre emociones y motivación dentro de cada módulo. Cuando se dieron las emociones positivas de forma más intensa, pues había también mayor motivación en cada una de las alumnas. Las emociones, por otro lado, a partir de los resultados de las entrevistas con los managers, evidenciaron que reforzaban esa cohesión grupal del grupo, ¿vale? Que había co-creación y aprovechamiento de ese entrenamiento, ¿vale? Dentro y fuera del aula. Las alumnas, por tanto, expresaron, cosa que nos dio mucha alegría, que hubo un antes y un después del programa. Ganaron confianza en sí mismas, desarrollaron habilidades de liderazgo, por lo menos empezaron a desarrollarlas, hacen una gran reflexión grupal y personal, y las emociones impulsaron muchísimo esta transformación. Bueno, a pesar de que nuestro objetivo, que el objetivo de estos programas de liderazgo es el desarrollo de habilidades, ¿vale? De liderazgo, estas se nutren de un proceso de reflexión de las alumnas que va acompañado de emociones. Es necesario seguir identificando estos puntos de inflexión emocional de los cursos, saber en qué punto se despierta la motivación del estudiante, saber en qué momento las emociones moderan estas motivaciones y el desarrollo de estas competencias. Innovación docente, por tanto, o innovación significa cambio, pero para introducir cambios también se debe evaluar el momento del aprendizaje y de sus habilidades en desarrollo, ¿vale? Estar atentos a los momentos también supone innovar dentro de la aplicación de tantas nuevas metodologías. Bueno, para futuros programas se sugiere tomar en cuenta estos momentos claves de la formación que desencadenen estas emociones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues llegamos ya a la última de todas. Un segundo que la cargue y ahora la presento. Te la dejo aquí presentada. Bueno, pues como veis, la comunicación número 14 del día, que no está nada mal, se llama Transformación virtual derivada de la pandemia del COVID-19, cambios implantados y preferencias de los alumnos de contabilidad. Y nos la va a presentar Miguel Ángel Morales Moya. Hola. Con esto lo puedes. ¿Te vas a mover? ¿Tú te vas a mover mucho? ¿No? Igual me siento y pues así siéntate. No me muevo mucho para que me puedan ver desde. Siéntate y me indicáis, ¿vale? Si ¿sí? se ve bien, pues puedes pasar por aquí o aquí, ¿vale? Vale, pues muy buenas tardes a todos. Creo que soy ya el último obstáculo antes de la comida, o sea que voy a intentar ser breve. No me voy a pasar de los 7 minutos. Bueno, vengo a presentaros un trabajo pues, que hemos realizado, estamos realizando, ¿eh? Es un trabajo en curso, estamos realizando con la profesora Bonilla, la profesora Fernández, la profesora Pacheco y con la ayuda y colaboración inestimable de todos los profesores del área de contabilidad, del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. ¿Qué es lo que nos hemos preguntado? ¿Cómo justificamos este trabajo? Pues básicamente nos hemos planteado la siguiente pregunta. Todos nos hemos encontrado, y esto no es una novedad, en esta situación de pandemia. Un día alguien se comió un murciélago y a partir de ahí nos mandaron a todos a casa, ¿no? Y eso supuso un cambio disruptivo en la forma de dar, de transmitir el conocimiento, ¿no? De interactuar con los alumnos. Y básicamente lo que hizo esto es sacarnos a todos de la zona de confort, porque estábamos todos calentitos dando nuestras clases en el aula, los alumnos ahí escuchaban, nosotros hablábamos y ha habido ese cambio, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos preguntado, oye, vamos a ver si aprendemos algo de esta situación, ¿qué hemos hecho? ¿No? ¿Por qué? Porque entendemos que conocer mejor lo que hemos hecho, sobre todo cuál es la opinión de los alumnos sobre esto, pues nos puede ayudar a cumplir un objetivo muy importante, que es que podamos soportar decisiones futuras sobre las herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, básicamente, nuestro objetivo principal es
desarrollar información para que podamos tomar decisiones sobre herramientas futuras a utilizar en el área de contabilidad. Nosotros nos hemos quedado en nuestro área, pero bueno, creemos que los resultados pueden ser interesantes para todo el mundo, ¿no? Básicamente, dos subobjetivos, ¿no?, principales. Por un lado, pues conocer las herramientas que se habían utilizado, porque bueno, pues todos hemos estado hablando menos, ¿no?, con los compañeros, aunque nos hemos coordinado las asignaturas. Pero bueno, siempre alguien ha utilizado alguna cosita adicional o lo ha intentado, ¿no? Conocer qué herramientas se han utilizado y luego, pues ya que estábamos, pues vamos a ver qué piensan los alumnos en esta experiencia sobre lo que hemos aplicado, si ellos las están valorando, no las valoran, ¿sí? Bueno, y para eso, pues nos planteamos pues hacer un pequeño cuestionario entre los alumnos, ¿sí? ¿Cuál ha sido la población? Pues hemos intentado encuestar a todos los alumnos participantes en las asignaturas de contabilidad, que son varias, ¿no?, que da nuestro departamento. Eso supone que hemos encuestado alumnos de 5 campus, porque estamos trabajando con asignaturas de contabilidad en prácticamente todos los campus de la universidad, de un sinnúmero de titulaciones y al menos 5 asignaturas, ¿sí? Por la parte de profesores, pues hemos trabajado con 20 profesores, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho para hacer esos cuestionarios? Hemos hecho 2, uno a alumnos para ver qué opinaban sobre las herramientas utilizadas. También hemos intentado pues obtener información sobre cuál era su situación, si había una situación personal, pues tenían trabajo, además de estar haciendo los estudios, estaban en una situación que tenían otras cargas además de los estudios, estaban repitiendo asignatura, parece que es interesante esto. Situación personal del alumno, cuál era su percepción sobre la situación online, ¿sí?, y luego cuál era su opinión sobre diferentes herramientas en una escala de Likert, pues que nos dijeran cuál era su percepción. Las encuestas a alumnos las hicimos a través del aula virtual utilizando la herramienta encuestas, ¿no? Por otro lado, a los profesores les hemos pedido, para una lista de herramientas, que nos digan cuál era la intensidad de utilización en su asignatura de esas herramientas. En una escala de 1 a 5, donde 5 era, utilizo esa herramienta en todos los temas de mi asignatura, algo teníamos que buscar y parece que la referencia a tema a todos nos es clara, ¿sí? Bueno, pues partiendo de tener toda esa información, pues estamos viendo qué encontramos cuando ponemos todo eso junto, ¿no? ¿Qué resultados estamos teniendo? Y en este momento, pues lo que hemos hecho es el análisis a alto nivel, en el sentido de que lo hemos hecho para la totalidad de los alumnos que han respondido. 334 alumnos respondieron, ¿sí?, a la encuesta. Me parece que es una muestra interesante, ¿no? No nos hemos puesto todavía a segmentar por asignatura, pero bueno, a ver qué hemos encontrado ahí, ¿no? Hemos encontrado bastantes cosas, pero como teníamos 7 minutos, pues vamos a resumir, ¿sí? Cosas interesantes. La primera cosa que hemos encontrado es respecto a la enseñanza online, ¿sí?, que lo han sufrido, y la presencial, y además nos ha sorprendido. Los alumnos prefieren presencial, ¿sí? Por lo menos eso dicen, ¿eh? Porque aquí tampoco puedo decir, es lo que prefieren, es lo que dicen que prefieren, ¿no? Hemos hecho una encuesta. Pero parece que es muy potente esa preferencia por la docencia presencial que mantienen los alumnos, ¿sí? Aparte de esto, pues hemos encontrado cosas como que parece que no tienen muchos problemas con la tecnología, ¿sí? Bueno, pero eso parece que no era como... No nos han dicho nada que no nos pareciera, ¿sí? Pues no me lo he traído por aquí. Pero a mí esto me sorprende, ¿no? Dice, oye, preferimos presencial. Porque luego a principio de curso este año nos decían, no, que los alumnos quieren
Sí, bueno, pues parece que dicen que prefieren presencial, o por lo menos dijeron que preferían presencial cuando acabó el curso pasado. ¿Sí? Sobre la utilidad de las herramientas, fijaros, les hemos planteado diferentes herramientas, ¿sí? Que son las que más o menos estábamos utilizando. Pues desde autoevaluaciones, a las videopíldoras que hacíamos, a las clases grabadas, eso que ahora dicen que igual estaba prohibido, pero algunos sí que lo hicimos, ¿eh? ¿Vale? Videoclases grabadas, la clase online, ¿sí? Y bueno, lo interesante de esto, en las preferencias de los alumnos, es que parece que prefieren, si clasificamos las actividades que les hemos presentado entre activas y pasivas, ¿sí? Las activas serían aquellas en las que tienen que intervenir y las pasivas, aquellas en las que son menos receptores, ¿sí? Pues parece que prefieren totalmente las pasivas, ¿sí? Y las activas las prefieren menos. La única activa que prefieren es los exámenes de prueba, ¿sí? Las autoevaluaciones. O sea que parece que están muy orientados a presentarse hacia los exámenes, ¿sí? Estas son las dos conclusiones por ahora que hemos entendido que eran las principales para nosotros para continuar con el estudio, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, pues lo que queremos plantear es que vamos a realizar próximos pasos para seguir analizando los datos y seguir realizando el estudio para hacerlo, tener una continuidad temporal, ¿no? Para ir aprendiendo. Y muchas gracias. Y... Pues nada, permitirme 30 segundos nada más. La paro. Bueno. Sí, no hay problema, nada, la paro. Nada, simplemente, bueno, lo primero, es una pena que dentro de los premios que esta tarde se van a conceder del CIE no haya al menos una mención a la sesión. Con más incidencias, pues yo creo que nos la llevamos. Pero bueno, al menos sí que dejarme desde aquí, de verdad, felicitar a los compañeros que habéis presentado hoy vuestras propuestas, porque es verdad que no lo han tenido fácil, han tenido que adaptarse a, bueno, pues a los medios que teníamos, estamos con un proyector de los antiguos y demás, y bueno, y al final ir bastante rápido, y eso, bueno, pues todo el mundo quiere exponer su trabajo con tranquilidad y demás, y llegábamos con muchísimo retraso, así que de verdad, enhorabuena y felicidades porque prueba superada. Y también, bueno, quería agradeceros a los que habéis estado en remoto, también por la paciencia, por el retraso, y sobre todo porque, bueno, pues los medios que hemos tenido, ya habéis visto los que han sido, lo hemos superado también, y esperamos no haberos vuelto demasiado loco con la cámara, eso sí, que ahí sí que no lo tengo claro. Nada más, vámonos a comer y solo os emplazo a la sesión siguiente, que es la de las 3:30, que es el panel de expertos de cómo influyen los servicios de la universidad en la innovación docente. Así que nada más, os voy a enfocar. Y ahí se queda, muchas gracias. La, 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 la.